estamos, aquí estamos en un nuevo capítulo más, en una nueva Radio Tanda con Cassandra Romanini. Hola Cas, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Estás muteada? Estoy aquí. Ahí sí. Oye, es que sabí que primera vez que escucho la música, porque estoy en otro lado, entonces, ¿ya? Primera vez que escucho la música y de fondo, y parece que le estamos escuchando Radio AM. Hoy la wea. Es como eso, de verdad, ¿viste? Sí. Yo por eso a veces no escogía cumbia, escogía otros tipos de música, porque, espérate que cambié la luz amarilla, y ahora sí. No, sí, siempre te veis bien. Un besito corazón que ando con la pobreza viva del día de hoy. Les voy a mostrar, mira Claudio, mi aro de luz. A ver. Ay, weona. Nada, po. Aquí no, otro día más. ¿El aro de luz lo encargaste a China? Sí, weona, me llegó un arito chiquitito, menos mal que no era un aro baldeo, weona. No. El otro día fuimos a la sección por May y yo nunca me había metido más allá y está lleno de galpones de weas gigantes de los chinos. Qué manera mucho, de meter una wea inmensa. Ellos era como un shopping. Es que mucho, demasiado, mucho, mucho, mucho. De hecho, yo el otro día fui a San Bernardo y había un galpón, ahora era como un líder, pero decía Mall Chino, San Bernardo, algo así. Sabes que tenía un montón de weas grandes, era muy grande el espacio. Y yo lo pensé porque tenían hasta estos como especie de tráiler, la parte de atrás. ¿Cómo se les llama? Tráiler, po. No, mi amor, sin el acoplado. La pura parte. El acoplado, no sé. Es como el búnker, una especie así, pero de lata. Es que tiene otro nombre. Ah, no, los containers. Los containers. Tenían como dos o tres containers, weona. Yo dije, estos weones mandan a pedir cosas a China y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan y las tienen aquí en los barcos y donde llega, po. Sí, total, las weonas se le echan a perder porque después las venden. Exacto. Y les sacan harta platita. Pero igual sigue siendo, y les recomiendo a todo el mundo, no vayan ni al Sodimac, ni al Easy, ni al Jumbo a comprar weas de Navidad. Vayan a los chinos. Salen, pero un cuarto del valor de las bolitas y traen weas que se prenden. Y salen buenas, hay que probarlas, sino más. Hueitas que se prenden, hueitas que se apagan, monitos, culiados. Aprovechen de llevar a una batería entonces para probar al tiro todas las hueas que se enchufan. Oye, sí, hay que llevar pilas. Lleven pilas veo y lleven pilas de estas de reloj. Y prueben ahí mismo las cuestiones para ver si funciona. O lleven, ponerte la batería del auto, entonces cuando una compra, espérate un ratito, voy y vuelvo. Oye, Cassandra, mira, aquí te están saludando. Luis Smith dice: Cassandra, a sonar las pulseras. Ay, que eres enfermita. Ay, sí, corazones de mi vida, esa es la buena energía que yo les doy para esta semana, dijo la doctora Corazón. Ahí está un besito para ustedes. Muchos cariños. Y bueno, darle con todo este noviembre. Mercantán, dice. Me encantan. El Moshe SM. Muchas gracias, sí, cariño, porque te encantamos, desencantada, entonces. Dice, hola, ¿cómo estás, Casi, Claudio? ¿Qué cuenta? Dice Mr. Marsh. Mr. Marsh, yo aquí una semana no tan agitada, pero sí he hecho cositas. Empecé hoy la rutina de ejercicios más full, porque los otros días, Claudio, hice abdominales como que, ay, ya bueno, como comiendo, ¿cachai? Era como eso. Pero... ¿Qué le pasó al Mr. Marsh? Dice, hola, ¿cómo estás, Cassandra? Claudio, ¿cómo estás? Dice, léame, estoy triste, necesito un abrazo. Pero, puta. Vamos, imagínate cuando llegue más la Navidad. Oh. Oye, los psicólogos se están haciendo millonarios. Sí, eso es lo otro, weona. Mucho, mucho. Están a ver, dice, hola, ya casi, Claudio. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy va a ser generalizado porque estamos conversando de cosas de la vida que nos están pasando en estos momentos. Además vamos a hablar del bus de la diversidad, que es la competencia de la bus del odio. Exactamente, el bus azul.
El bus azul, vamos a hablar del 10%, de las cosas que están sucediendo, de las cosas que han pasado durante estos 7 meses. Por eso yo puse en el feed el día de hoy en Instagram que me parecía extraño que ya han pasado más de 7 meses o 8 meses de estar juntos, de conversar de tanta estupidez, de tanta lesera cuando estábamos encerradas y que seguir en esto. Sí, 9. Entonces ya es harto, ¿cachai? Y eso se agradece porque al final estamos conectados como familia. A lo mejor no todos pensamos igual, pero llegamos a un consenso. Y eso es lo importante. Mira, dice Cassandra, te vi como la Boloco y estás regia. Una silueta de guitarra. Ay, lindo, gracias por decirme eso, pero sabes que yo tengo la parte ancha de la guitarra y el hoyo. Nada más. Pero ya voy bajando, voy así como apretando un poquitito lo que yo quería. El Víctor Fenty pone ahí, dice, no, no hablen del 10% que al Claudio le da el odio. ¡Ay, sí! ¿Sabes que el Claudio dice todos los días, hola grupo, ¿cuándo llega mi 10%? Es que de verdad que me da el odio porque, weón, si tengo tan poca plata en la FP, me refiero a ser, igual son un par de millones, pero esos par de millones no me van a servir para ninguna weá. Si ya tengo cuarenta Exacto. y tanto, yo no voy Ya, sí, a menos que yo entiendo cotice. el punto de vista tuyo, yo creo que es el mismo mío, porque yo el Matemáticamente 10%. no, matemáticamente no, no, No no voy a cuadra ocupar. y exacto, vaya a sacar como 100 lucas mensuales y eso. Menos 50 lucas, Es como mejor menos. a quejarte, Dámela. o sea, Mejor obviamente dámela. con lo que recibes. Exacto, que el gobierno te dé la mensualidad como a todos los ancianos, que son Claro. 90 lucas, mi mamá recibe como ciento y algo. ¿Viste? Hay que ¿Cachai? Entonces, yo me imagino que en unos 20 años más llegaremos a 200 lucas para nosotras las ancianas, ¿cachai? Oye, pero dejándose hueveos, mira, si yo lo pienso matemáticamente, ah, ya la voy a ir en la abuela. Ya. Me quedan 7 millones en la FP. Tú Dale. sabes que con los 7 millones yo doy un pie para un hipotecario Ajá. y pago una hipoteca a lo mejor de ciento y tantas lucas, 200 lucas, pero es mi casa propia. Y ¿Pero en después cuando cuántos sea. años? No sé, pues si tampoco me voy a comprar una hueá como vaya para Sí, pero Providencia, pero. fíjate, por eso te digo, porque yo digo, ya tengo dos amigos, ay, por favor, no me escriban por Instagram, por favor. Tengo dos amigos que tienen el crédito hipotecario, pero ahí hay que ver, obviamente, la plata que tú tienes en el AFP y cuánto tiempo tú vas a poder pagar esa hipoteca. Lo mejor Tipo. es proyectarse como una, ahora que estáis más cabra. Pero es que mira, Entre comillas, llevo. de aquí a 15 años. Por eso, llevo pagando. Imagínate que yo nosotros pagábamos un arriendo de entre como casi 500 lucas. ¿Ya? Entonces, si ese arriendo, los arriendos normalmente están en 300 lucas ahora, por un departamento que es de así como un pollo, un escupo. En el centro de Exacto. Santiago. Con un hipotecario, además estaría pagando a lo mejor la mitad de hipoteca, po. Sí, ¿Me yo cachai? creo, mi mamá me decía eso, le digo, Y estoy pagando por algo mío. es lo mejor que podría hacer, yo creo que este gobierno podría ayudar a toda esa gente que queremos tener una casa propia, que somos solteros, que somos del... Mira. Mira lo que A está ver qué dice colocando. acá. Lee ahí. Yo, a ver, Carlos Vidal, muchas gracias por tu aporte, dijo... ¿Te imagináis? Escúchanos, señor, te rogamos. Ya, hacer una bromita, espérate. Así hay que empezar la semana con alegría, con actitud, con chetumare. Dice el Carlos Vidal, cabezas, yo tengo más de 30 millones y la verdad voy a recibir 210 lucas. ¿Qué hago con 210 lucas? Nada, Nada, exactamente. Entonces, nada. Claudio, me dejaste negra porque yo voy a recibir entonces 10 mil pesos mensuales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo, nosotros estábamos calculando si el Lucas, no, anda a lavarte, no, nada, no sirve ni Nos para dejó nada. negra, nos dejó. Es que hay un sistema donde te calculan tu jubilación y tenés 30 millones, no sé cuánto le faltará para jubilar, pero seguramente le hicieron el cálculo y vaya a ¿Ya? recibir 210 lucas, que es menos del mínimo.
Anda la arte, mejor pásame la plata y me compro un departamento. Por último, Eso me todo, compro mira, dos por autos. último que el gobierno, que ya empieza a dar el dinero o que hacer una especie de trato, de una tregua, ya que llevamos tantos años pagando, a mí sin querer por ser independiente y los trabajos que yo tenía esporádicos donde daba boleta, obviamente ingresé sin querer a este sistema. El dinero que yo tengo no me va a servir para una vejez digna. Voy a tener que seguir vendiendo helados, dulces, no sé, barriendo los camarines, pegando lentejuelas, ¿cachai? Es que, o dando clases de algo. oye, lo que tú hablas no está muy lejos de la realidad, realidad. Exacto. Mucha gente termina así, peinando pelucas, dijo el otro, haciendo los vestidos de las demás, porque ya no pueden hacer show, o dando clases, pero es como una salida. Mira, ahí el Oscar está diciendo, Cassandra, muestra tu outfit. Es que el outfit de hoy estoy porque me iba a acostar temprano. ¡Echa! Porque la Cassandra no se viste solamente de la cintura para arriba, ella, pero mira. Lo que pasa es que ando sin. Ando con un calzón transparente. ¿Cachai? Ando con un calzoncito transparente, pero es eso. ¡Ay, comodísima! Es súper cómoda, es un baby doll. Así es que, por eso te digo, yo termino el show y me acuesto, así, de una. Y mañana voy al tiro al Mulán Bar Santiago a trabajar con la botota, de una, porque me toca mañana con la botota. Ah, qué bueno. Así es que, hoy mañana va a ser, yo ya me imagino la intensidad viva que va a ser. ¿Cachai o no? Y el viernes me toca con la pola. Ah, ahí vaya a andar intensa. Es que mira, voy a estar toda la semana así, enferma de los nervios, porque las dos son intensas, pues, ¿cachai? Y yo también. Mira, entonces... Juan Pablo Isla te está dando una noticia. Dice, si me llega la segunda parte de la FP, te contrato para que me animes la unión civil. ¡Ay, pero mira, no, qué lindo! No ya te va... tengo dos uniones civiles No te va a alcanzar. Programadas. Así es que... Yo, ¿sabes qué? Voy a hacer un pequeño curso vía online. Oye, mira, el para paquete ser se va. Pastora. Uy, de veras, podría. Mira, el Porque, paquete por supuesto. Juan Pablo, el paquete se vende completo. La Cassandra anima y el Farándula Gay te graba todo lo que es el backstage del matrimonio, cómo se colocaron las cosas, el matrimonio, cómo lo pasaron. Exacto, bien. Exacto, porque tenemos prima en Canal Farándula Gay que son tan buenas para hacer weas con las manos, la misma Cristal, la misma bandidita, todas. Vamos a ordenar, vamos a hacer todo el detalle vivo. Claro. Y hacemos un paquete, un pack para todas. ¿Viste? ¿Viste? Y ahí se arma todo el matrimonio y hasta, y si y queréis después que lo vamos con televisen. Canal Farándula Gay y hacemos una rifa online, dijo la... Va a juntar plata para los anillos, todas esas weas, ¿cachai? Después mostramos cuando la Cassandra y al final del matrimonio esté toda raja. Mira, hay futuro wedding planner, por supuesto, yo creo que yo tendría que ser como este amigo de la Raquel Argandoña que organiza fiestas y eventos. Ah, el el William William Gates. Oye, me encanta y me cae muy bien. ¿Sabías tú que el William Gates también se vistió de mujer? Sí, lo supe. Poquito, pero... El nombre me lo dijeron y yo no lo pude recordar, weona, de verdad. De hecho, con el William me invitó una vez cuando hicieron una expo ahí en Providencia, con fotografías de la, ¿cómo se llama? De la Candy Dubois. De la Candy Dubois. Sí, unas fotografías que tomó en Bolivia, en La Paz, creo, no tengo idea, pero él le tomó, era fotógrafo antes, parece, no sé. Sí, era como el Jordi. Porque sí, es como eso. La única diferencia es que la William no era modelo, era el productor, siempre ha sido productor. Linda, cariño, Marta Sandoval, un besito para ti. ¿Sabes que se me pasaron? Saludos desde Bolivia. ¿Sabes que se me pasaron dos comentarios que no alcancé a leer? Espérate, que se me agarraron los hijos. Se agarraron a pelear. La Maisa, porque estoy en Viña del Mar, entonces me traje a la Maisa, y aquí en la casa de mis papás está Lenki, que es el hijo de la Maisa. Pero estos hueones no se respetan.
Ah, no, po, porque el hijo sin respeto. Pero No, y la Marta, estos se agarran. ellos tendrán como una memoria, bueno, en su memoria animal, en su cerebro, el recuerdo de que él es su hijo. No, pues acuérdate que de repente los machos se pescan a las mamás. Sí, eso te iba a decir yo. A lo mejor Porque... eso quiere. No, no, Venga, es que estas razas son mamita, así. venga, mamita. Estas razas son así, se agarran a combo y no tienen nada que ver desde chiquitito. Qué risa. Es que estos perritos, ¿sabes qué? Me dan risa porque Mira, mira qué inteligente el meme que treque, mira. contradiente y pulsera. Así se Obviamente así se puede llamar mi va a pines. llamar. Contraviento y pulsera. Y tú te reías así como el otro weón se ríe, así como el Pancho Saavedra, y tú te reías. Pero creo que mi risa es un poquito más contagiosa que la de él, porque la de él me desagrada, de verdad. Pero tú tenés varias risas, po. Ay, sí, pero todas como que van en el mismo sentido, porque yo A volá, me ver. río y yo me llego hasta atorar. Ya, pero Curaíta espérate. tengo la risa así ¿Qué? como de los abuelitos, así, Ya. ¿cachai? Rí ya, pero es por eso. Ríete así. Ríete como abuelito. Es como, es una weá media maldadosa, como que te Ahora pillaron en algo. ríete con esa weá burlesca que tenés tú. ¿Cachai? Esa... Como el burro, ese burro que sale. Sí, es como, exacto. Sí, una vez creo que en el Fausto, en Amigas y Rivales, pusieron esa risa del burro y la mía, así, ¡ah! Y yo encima me tiraba para atrás. ¿Cachai? Pero mira, sabes que uno en la vida, como dice, estaban dando ya recomendaciones para más adelante, para muchos años, creo que uno siempre se las ingenia para poder seguir subsistiendo en este tiempo tan difícil también. Entonces creo que tampoco los años venideros que vengan van a ser como tan difíciles. Yo creo que ya vamos a estar curados de espanto, hija. Si nos salvamos del COVID, ya hemos salvado, pero pasado la tierra, weona, ya. Caminamos a pata pelá por el fuego. Como dijeron por ahí, ¿somos de la generación que chupa poto? No. Así que ya se salvó de todo. Mira, Mister Mark dice, la risa del La alcalde. generación que más tuvo hepatitis, digo. Chupaste el Es pico que fueron después. las más ricas lechugas, me contaron, fueron las más ricas lechugas. Con los audífonos y se me olvida que estoy en la casa de mis papás, no puedo hablar. Menos mal. Y yo iba a ¿Viste? decir, Por yo iba a fin estás entendiendo lo que una pasa cuando los papás te vienen a golpear las puertas. decir. ¿Cachai? ¿Cuándo he tenido respeto por hablar? No, pero es que yo iba a decir, somos de la generación que chupó pico después que te lo pusieron. ¡Oh! Ya de veras, por eso era de la hepatitis, por eso yo le puse la de la lechuga. Mil Ay, Dios maneras de mío. reír. Oye, alguien tendría que hacer como un resumen de risa 1, risa 2. También, yo creo que no va a faltar la juiciosa. Esa es otra risa, la que estoy haciendo ahora. Sí, es que me da risa el escucharte a ti remedarme, porque por ejemplo, en el bar, cada vez que yo estoy ya me estoy maquillando y toda la web me empiezo a reír sola o me empiezan a conversar, los chicos del bar que atienden o la gente que está en la cocina se ríen igual que yo. Y están todas así, huevona, qué pesada. Yo me cago de la risa porque yo le digo, ya a ver, tranquila. Pero yo tengo buena onda con toda la gente, no soy amigo de los amigos, pero sí me gusta compartir con la gente que te conozcan dentro de las locuras que una, porque cuando una está maquillada o montada, tiene un carácter totalmente diferente. Entonces, para que ellos se den cuenta y que yo siempre trato de hablar eso antes, pero ahora no me he vuelto loca porque estoy más tranquila. Estoy chantá. Sí, yo creo que un poco, porque no hay nada, pero creo que es porque la pandemia tiene que haber hecho conciencia en muchas personas y también generar un poco el cambiar el pensamiento erróneo que una vez tiene.
Porque hay muchas que cambiaron y otras siguen siendo la misma mierda o peor. Sí, otras se quedaron como muy soberbias, sabes que yo creo que prefiero no comentar de esas No, no, soberbias claro. de mierda, pero la vida siempre nos depara algo y O espero que el sea, camino que ellas van a seguir no sea de tanta espina. Chiquillas, lleven zapatos. si el mundo te mandó una plaga, pongámosle que fue el mundo, la tierra, la madre naturaleza, pongámosle lo que sea, Sí. te mandó una plaga que te mantuvo, que te cagó el sistema de vida que tenías hasta el momento, que te Ajá. encerró durante no sé cuántos meses, que mató mucha gente, que mató muchos abuelitos, que andaban todos asustados, etcétera, etcétera. Si no cambiaste y no hiciste por lo menos un clic que te diga, weón, o sea, hay gente que está más caga que tú, no te puedes echar a morir por eso. O no hiciste las cosas bien sabiendo que si a ti te va bien, le puede ir bien también a todo el mundo y tenés que tirar para los lados, ¿cachai? No tenés que ser tan yo-yo ni nada por el estilo. Por Exacto. último, yo lo digo por mí, ¿cachai? Porque creo que con la pandemia, con el canal, aparte de nosotros tratar de inventar un sistema de vivir que era distinto al de los eventos en vivo, Sí. también nos ayudamos y te involucramos un equipo de trabajo donde también nos ayudábamos y si bien no eran muchas las lucas, igual caían lucas y también ayudamos a organizaciones y también ayudamos a fundaciones, entonces había que repartir si te estaba yendo relativamente bien y los costos eran menos los que teníamos. Bueno, había mucha Sí. gente que también necesitaba. Exacto, mucha gente que nos ayudó, mucha Que nos gente. ayudó Entonces, yo mucha creo que gente. estos tiempos es como para hacer una introspección de lo que te pasó, de lo que uno de repente quería hacer todo este año, porque a mí, por ejemplo, yo soy muy no creyente total, pero a mí me encanta el horóscopo. Me gusta ver desde el día que uno naciste, cómo era el año, qué es lo que te depara el destino y esas cosas. Y este era el año de la rata. Y yo creo que... Ahí están Y yo soy las ratita. intenciones. Yo soy ratita, entonces he estado como ratita ahora acumulando cositas por ahí, por allá, pero también uno tiene que darse el tiempo de poder dar disculpas y cambiar un poquitito tu forma de ser. Sigo siendo loca porque eso no va a cambiar jamás, porque eso va yo mismo, ¿cachai? En esa luz interior que uno tiene, que no quiere apagarse. Yo creo que eso es lo que me mantuvo viva durante todo este tiempo y también gracias al canal y a todos los que conforman este bello grupo, que discutimos algún día, que no teníamos la misma forma de pensar, que nos garabateábamos pero en buena onda, que de repente una se curó, la otra se voló, la otra se quedó dormida, ¿cachai? Tuvimos cada una un escape, pero así como, ya basta, ¿cachai? Nos sirvió y creo que también lo conversé con la Crystal el otro día, la Crystal Diamond, que la fui a ver al local cuando yo no trabajé. Parece que te había dicho, ¿no? Sí, fuiste Al contramano. al Y contramano. trabajé y todo, ¿cachai? Y nos veníamos conversando y era como, igual como cuando te vi a ti, Claudio, como que ya la había visto ayer. Porque nos veíamos y conversábamos por WhatsApp siempre. Exacto, y yo lo único que vi era, fui a abrazarla y bueno, no estáis guatona, estáis bien, ¿cachai? Es como que, porque uno de repente, sí, pues, uno estaba preocupado de lo que hacía, de lo que comía, porque estábamos como grupo bien formado y creo que eso nos da también la garantía de que, a pesar de que hablen muchas cosas, de que se inventen muchas cosas, de que se aprovechen de las cosas que nosotras hacemos. Te pueden copiar, y yo lo he dicho, te pueden copiar, pero el talento nunca te lo van a robar. Y simplemente es eso, que como grupo, aunque a lo mejor, si bien es cierto, uno puede trabajar en un tiempo más o parar un rato, uno sabe a quién recurrir. Y Oye, es eso, simplemente. Cass, mira, Cuéntame. antes de leer los comentarios te tengo una noticia. Que no Una salga de noticia. aquí. Que no salga de aquí. Pero parece que me va a salir el primer. No, no, en enero y febrero hice eventos afuera de Santiago. Sí, viajé a Ya. regiones. Pero parece que va a salir el primero fuera de Santiago. Parece, y que están ahí viendo en qué categoría está la comuna y van a autorizar un evento en vivo en regiones, en Copiapó, Miss Mic.
Ay, mentira. Ojalá, chiquillo, mira todas esas buenas energías, todas, todas, Sí. hasta con Hoy día me hablaron y estaría viajando, pero va a depender de lo que te digo. Mira, ¿sabéis qué? Por viajar nomás me gustaría. los ojos. Yo creo que Para salir a nosotros hacer a veces, alguna wea. yo a veces voy a algún evento o alguna cosa que me sale si no tengo nada que hacer. Obviamente uno no cobra tan caro y si no, por último, uno se maneja en eso y se Pues. aprovecha el momento porque se disfruta mucho trabajando, compartiendo con la gente, tomando su copetito y cachai que se pasa muy bien. Y así de esa forma también después la vida es muy generosa y te premia con otras cosas. Y yo Oh, creo que eso, pandemia para nosotros fue así. Yo creo que ahora estoy trabajando harto, me han salido hartos eventos, cositas yeah. privadas. Sí, Y matrimonio. sí, entonces de hecho estaba revisando el día de hoy varias cositas que tenía por Instagram, que siempre me hablaron por el Instagram, me mandaban los DM y se me olvidaron los nombres, weón. Entonces estoy Bueno, revisando todas las conversaciones. no importa todo el público que ve de Farándula Gay y Cassandra Romanini, si la sabe, la quieren contactar para matrimonios, bautizos, cumpleaños, despedidas de soltero, despedidas de soltera, Exacto. bautizando al perro, no sé, cualquier cosa por el estilo, fiestas, orgías, más y todas esas cosas también se las puede animar. Oye, mira, Exactamente. No voy de llorona a los velorios porque yo me voy a reír. Si ustedes le tenían mala, contrátenme. Entonces yo me voy a reír. ¡Ay, así te quería ver, pero desgraciada! Y toda esa weá. ¿Te imaginas que una imagina, weona me contratara para reírme delante de la muerta? No, yo no voy, aunque me paguen bien. Mira, lo voy a pensar. piénsalo. Mira, Víctor MC dice: yo me quiero poner con un negocio porque esta vida no está dando peón. El Alexis Marabolí dice: llegué tarde, pero aquí estamos, como todos los lunes. Saludos, chicos. Alexis Marabolí, creo que ya salió del hospital. El Ay, cantinero, sí. que parece que el cantinero es la pareja de Alexis Marabolí. Es la Sí, pareja, sí. mire, ya los conozco. Tía Cass, un gusto verla nuevamente, como todos los lunes, acá presente. Está muy bella hoy. Saludos a mi amor. Besitos. Mr. Mars dice: la risa de la Cass es adorable, pero el del Pancho Saavedra es desagradable. ¿Viste? John Formas. Ahí está John Formas, po. John Forma, ¿cuándo me trae la tu? La Tula. Saludos, tía Cass. Recuérdame la tula. Que el John Formas, ¿cómo se llama el negocio de John Formas que se Ay, llama? mira, es como Sanchito Sex Shop, no. No, Diablitos, Diablitos, Diablitos. Diablillos, Diablitos Sex Shop. Diablillos Sex Shop. Mira, de hecho, hoy día estamos toda la gente que haga un aporte, chiquillos. Tenemos dos gift cards. Una es de óptica visión integral. Y recuerden que siempre con óptica visión integral ustedes van a tener un descuento. Si ustedes van de parte del canal Farándula Gay o de parte mía, no sé si los dos juntos van a tener un premio, o sea, un descuento aparte. No, no creo, no sean tan aprovechadores. Pero la idea es que vayan con la receta y nombran al canal o a mí y van a tener un descuento. El regalito de hoy nosotros es una gift card de también de, ¿cómo se llama algo? De tentaciones, del oso. El antojo del oso. Antojo del oso. Ya, yo sabía que era como una tentación, pero es un antojo, al fin y al cabo. Antojo del oso. Tenemos dos gift cards, chiquillos. Y a todos los aportes que hagan el día de hoy se van a ganar ese pequeño No a premiecillo, pero con todo el corazón. Y es bueno todos, tener po. descuento. No a todos, po. Vamos a sortearlo, sí, entre todos. Ah, sí, pues no, pues si tenemos dos gift cards. No, no inventen, chiquillos, que van a hacer 200 gift cards. No sean hueonas, no. Oye, a ver qué más dice por acá. Dice. Ah, mira, dice el Mr. ¿Te March que. imagináis que harían negra las hueonas Una fila de del gente. antojo del oso? Una fila enorme, hoy que no fue regio y todas con Gipka. Oye, el Mr. March dice que hagan un abecedario con de la Cassandra, pero con la risa. Ah, también pueden ser, sí. Ah, mira, aquí dice el Víctor, Víctor MC dice: ¿verdad que vi el abecedario de la Cassandra y me cagué de la risa? Luis Smith dice: en todo caso,
aún quedan esas que son tan egocéntricas que aún le importan si tienen o no algo de valor. O sea, es que hay de todo, po. Hombre, Osvaldito Marín, no sé qué había escrito, pero lo borró. Buenas noches, Moncharrica, Sandra Romanini. Ah, ella, pero totalmente. Ella te parece que está estudiando idiomas porque se va a ir de viaje, mi chiquilla. Me parece regio. Va a recorrer el ¿cómo se llama? El El esa es de dónde. mundo. A lo mejor va a ir a No, Europa. el Parque de Boloña. Puede ser. Quizás, quién Mira, sabe. Quién sabe. Sergio Díaz me dice, no fue la naturaleza, Claudio, por los del COVID. Esto lo inventó el hombre. Bill Gates ya adelanta nuevos virus y habla del mundo en caso. Ándate ya. No, voy a morir. Mauricio Cisterna dice, buenas Pucha. noches, FG Claudica, Sandrita, siempre bella. Los extrañaba. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Cariños para ti también. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que sí, puede haber sido un invento del hombre, igual como el SIDA también. Ay, sí, Que po. fue, ¿cachai? Dice. Entonces hay muchas cosas que dentro de todo, y eso siempre pasa. Dios siempre nos da o tanta inteligencia y tantas cosas que al final. Cada hombre que ha inventado alguna cura de una enfermedad es porque otro la inventó, no es porque llegó de la vida. Mira aquí Entonces me. siempre la idea es Mira que aquí. aparezca el weón que la idea es, por favor, que aparezca el weón que despierte, que deje de drogarse, dijo la otra, y que invente por favor, la vacuna rápido. Oye, sí que creo que ya está. Creo que. Mira aquí, desde Turquía nos mandan saludos, el César Catalán. César Catalán, de verdad, ay, el otro día Claudio me dijeron, ya, salud. Yo dije, pero de verdad, que está en tal y tal lugar, y después me leí bien, y era no, pues me estaban agarrando para el hueveo. Era como agárrame la tula, una cosa así, pero eran otras palabras, ¿cachai? Y yo dije, no, ese país no existe. Y ahí como leí bien, dije, ah, ya. Pero Oye, cariño, pero para ti, César Catalán, si estás allá o no, que mandó una foto, dijo, con el jeque, dijo la otra, claro. dijo la botota, la que dijo que tenía, era un jeque, que era en Turquía. Y en los Emiratos, po, en los Emiratos. No sé, no caché. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero lo que no es mentira, o lo que sí lo inventó el hombre, es el bus ese de la Del libertad, odio. Primero tiene el del odio. el del odio, ese bus naranja que tal persona, no sé cómo cresta era, Que los empezó. hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, que no te digan lo contrario. Eso mismo. Y supone que ese bus va a andar. ¿Cómo se llama? Andaba recorriendo Santiago y Valparaíso. Y en respuesta a ese bus, Exacto. tenemos el bus de la diversidad. Me Ahí te, mira ahí. pareció bastante inteligente, de verdad. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Me parece fantástico. Les tocó el día nublado para la foto, pero no importa. ¿Quién Pero fijó no la importa. Puta, que haya smog en Santiago y eso que nadie salía en pandemia, pues hueona, ¿cachai? Pero bueno, no importa, chiquillos, la idea es que esté Fundación Iguales, le den con todo, que también hayan cambiado el switch, Fundación Mums Iguales y Móvil, por favor, que móvil? se unan Oye, y hagan un partido lo... propio, weona, de verdad, chiquillos, déjense de andar hueando y por favor, Oye. pónganse la camiseta por nuestra comunidad. Oye, Cas, y sí, está en buses Romanini, dice aquí el Víctor Fenty. Yo creo que te comprometas ahora, antes de que tú te, ¿cómo se llama? Antes de que tú te desmaquilles, Ya. me gustaría que hicierais esa campaña que vamos también a hacernos parte nosotros. No es una campaña de Canal Farándula Gay, sino que Ya. es el hashtag. Ay, ¿cómo se llama? No al bus del odio. Ese, no al bus del odio. Yo lo hice, lo puse en mi foto, pero resulta que armé, porque yo, mira, sin querer, queriendo, cometí un error. Pero creo que de los errores se saca una buena lección también, porque alguien me dijo que eran simplemente diferentes
tips de marketing, porque yo puse el hashtag tal como se escribe, bien, pero al sacarme la foto, estaba en modo espejo, supuestamente la aplicación de mi celular, entonces se lee al revés. Obviamente tiene un doble sentido, porque tú tienes que volver a leer para ver qué es lo que dice, pero yo encima, o un poquito más abajo en la foto, puse no al voz del odio, bien escrito en lápiz negro, con negrita, ¿cachai? Pero, y ahí empezaron a reclamar una gente en mi feed del Instagram, entonces como que yo igual, no es que me haya atacado, pero cuando uno tiene la libertad de poder hacer y querer hacer lo que quiera en su Instagram, creo que la gente también tiene el derecho de poder contestar algo digno, porque si hay algo a mí que me molesta, son los palabrazos feos o las cosas que injustamente te dicen. Entonces, este joven, yo lo soporté dos veces y le contesté. Pero nada feo. Fue el público quien le contestó cosas, ¿me entiendes? Pero cada uno es partícipe de lo que quisieron tener, ¿cachai? Oye, ¿y sabes qué? Te iba a contar una, no sé si es una anécdota o algo que tiene este bus de la diversidad. Es que tiene unas palabras escritas, no son las que están ahí en esa foto, sino que tiene unas palabras escritas que dicen: los padres y madres de niñas trans deben educarse. Si sus hijos, hijes, son de una forma, no los juzgues, apóyenlos. ¿Y tú sabes quién escribió esa frase? No tengo idea. Carla González Aranda, que es la hija trans de Marcela Aranda. De la señora del bus. De la señora del bus del odio. Ya, ahora me acordé. Exactamente, sabes que yo no entiendo el hecho de que esta señora ande por la vida despotricando una especie de libertad cuando ella al final hace que, por ejemplo, una que ya es más grande, a mí no me hace nada, señora. Se puede meter el bus en la raja. Ah, sí, po. Me refiero a los niños que están en esta etapa preescolar, a niños que yo conocí, por ejemplo, el año pasado cuando yo fui a hacer show a la Villa Olímpica, conocí a varios niños de la escuela que eran transgéneros. Niñitos, de verdad, ¿sabes qué? Yo decía, mentira, yo la agarro y le pongo más vestidos, ¿cachai? De verdad, porque andaba tan lindo. De verdad, Claudio, si tú lo hubieses visto, ¡uy! No sé, era muy linda. Y por esa gente. Es lo que me molesta. Y que el gobierno como que se lava las manos, porque obviamente tú para hacer esas cosas tienes que necesitas un permiso de la municipalidad o de algo. Entonces, cuando pasan esas cosas, molestan. Es lo mismo que yo estaba reclamando ahora, porque el otro día también fue un cumple y había un niño que me decía, pero preséntate, por ser constituyente. Hay tantas trabas que te ponen al final que a una la decepcionan. La decepcionan, a mí me decepcionaron. Supe que habían otras trans, habían dos o tres más, y creo que era el descaro de por qué tener una cuenta de casi de crédito o una tarjeta de crédito, porque es poco menos que tú tienes que tener unos cuantos millones para hacer una supuesta. Sí, es que es mucho. Cuando me dijeron eso, y te acuerdas que yo te había conversado, y dije, ¿qué? No, niña, con todo, al 3 y al 4. Al final, exacto, se van a seguir presentando los mismos de siempre. Exacto, entonces como que por eso, como para andar inspirando lástima, dije, no, si total, igual esto se puede hacer. Si, mira, mucha gente se une, mucha gente, porque vamos a hacer esto, este es el caso, en caso de, porque puede resultar que otra persona te pueda nombrar a ti. Un grupo de gente. ¿Cachai? Oye, porque mira, dale las gracias a Alexis Marabolí, que te hizo un aporte. ¡Lindo! ¿Y dónde está el mensaje de Laia? Bueno, muchas gracias por su aporte, muchas gracias porque siempre, creo que su apellido y su nombre no me voy a olvidar. Yo siempre, cada vez que yo les digo, háblenme, si me van a hablar en la calle o quieren una fotito conmigo, díganme, hoy yo te conozco de tal y tal lugar, o yo te vi, yo soy tal y tal persona, que te sigo de piel a piel. Porque yo se me olvidan los nombres y no es porque yo me sienta metir el poto en otra nube más alta, no, el peo, perdón. Pero la idea es que yo soy dispersa, pochiquilla, así que salúdenme nomás en la calle, no tengan miedo, que
hay gente que de repente les da miedo hablarme porque dicen, es que a lo mejor anda en otra. Yo no ando en otra, ando preocupada de mí, no más que nadie me hable. Oye, mira, ella está hablando, el tal Hardy también mandando saludos desde allá de los Estados Juntos. Dice, lo ¿Ya? del bus al final fue puro humo para asuntos políticos. La entidad es donde Sí. donde perteneciera Marcela admitió que no tenía ningún plan de sacar el bus en Chile. Viste, si era puro hueveo. Yo no sé si lo sacaron o no. Porque yo no lo he visto pues, ni en la televisión. No, pues, yo tengo fotografías que son antiguas, que son de la otra vez, porque en este tiempo, con todo lo que hemos pasado, lo que estábamos hablando al principio de la web de la pandemia, de no generar odio, que aparezca un bus más encima gastándose la plata en un bus, no, yo. Es que yo no lo he visto, no he visto ni fotos. Por ejemplo, ese bus que salió de la fundación, a lo mejor ellos lo pusieron ahí en la moneda y todo lo demás. Pero, y sacaron la foto. Pero el de la señora que supuestamente iba a recorrer, yo no lo he visto recorrer. Porque me imagino que hay gente que la apoya. Me Tiene que haber imagino. po, montones. ¿Cachai? Oye, Que son gente que. hay 90 personas conectadas, Casandrix. ¿Sí? Ah, me parece fantástico, chiquillos. Vayan haciendo preguntitas, vayan opinando del tema que estamos hablando del día de hoy, de lo que nos pasó en pandemia, de con quiénes de repente ustedes tuvieron una mejor conexión, por qué nos siguieron siempre a nosotros, si a ustedes les gustaban los cagüines que de otros canales inventaban del canal de nosotros. ¿Qué opinan de este mismo bus, de la diversidad o el bus del odio? Y eso en general, chiquillos. Entonces Mire, estamos hablando. el Osvaldito Marín dice que se va a ir de vacaciones, pero a Genovia. A Genovia. Ah, va a ir con la Raíza y con la Vanessa. Dijo la... Esa misma. El Pablo Fattori. Pablo Fattori no es el tatuador. Sí, voy a ir. Ay, Pablo, menos mal que yo te estaba buscando, Pablo, por favor. Me voy a hacer el tatuaje. Si puede ser esta semana o la próxima, sería fantástico porque me tengo que sacar unas fotos. Y quiero un tatuaje. ¿Para qué serían esas fotos? Es porque por un trabajito que tengo que hacer. Me salió una peguita por ahí que me están como entusiasmando de una especie como de canal, pero es de por Instagram, que es con respecto a cosas de belleza. Estupenda. Y está, se llama, espérate, ¿cómo es el nombre? Si el otro día estuve con Y vaya a ser. Franklin. Voy a hacer el comercial así como, y belleza, es 100% actitud. No, no sé, pero son cosas que quieren hacer con la Pin Montaner, ¿puede ser? Sí, el Franklin trabaja con la Pin Montaner, Y se Franklin, maquilla todos entonces los me días. llamó, yo estuve en el programa, me llamaron y después de terminar el programa quedamos de acuerdo en hacer fotos y hacer algo con la Pin. Entonces, y que quieren trabajar conmigo, entonces me parece fantástico tener una faceta nueva y con respecto a lo que quiere decir de belleza, que me encanta, pues yo soy, no soy cosmetóloga, soy maquilladora, entonces esas cosas me entusiasman. Sí, obvio. Mira, Lujur, se conectó Lujur. Dice, te ves muy guapa hoy, Cassandra, como hoy. Dice, Lujur. Muchas Escucha. gracias, cariño. Eso quiere Pero que. decir que los otros días no me veía guapa, pero no No. importa. Donde miro, Sí, no dice, todos. yo opino que quiero mi PS5 acompañando con mi plasma. Ah, ya. Él quiere el 10% para la PS5. Es que cada uno se lo Dice gasta lo que entonces, quiere. el Claudio saluda, dice, hola, llegará a mi 10% el día de hoy, ¿cachai? Eso es lo que yo decía adelante, pero él estamos Hoy, en, mira, estábamos hacia hablando la fila. también del 10% que uno quiere recibir y lo que uno quiere hacer con su 10% y lo que uno piensa que es lo que depara el futuro. Porque hay cosas que de repente uno se siente ya casi, no sé, hay cosas que dentro de la vida uno las quiere seguir pelándoselas, ¿me entendí? Y seguir luchando. Pero cuando yo esté vieja, no creo que mi pensión sea de 500 lucas, porque lo que yo tengo en mi AFP no me va a alcanzar. No, Además, tengo dale. lagunas. Más encima que vos estás en la FP modelo, así que no te alcanzas Esto nada. es lo otro, y tengo lagunas, ¿cachai? Entonces, no Yo creo que mentales. la FP ya te sacó toda la plata, ya se fue. Yo creo que sí, weona. ¿Y qué habrá quedado en ese asunto de la FP? ¿Cuál No era la sé. FP que estaba en tela de juicio? ¿Era la Habitat? No, no era La Habitat. Habitat que decían que
Dicen que es de Piñera. Sí. Por eso el otro está atacado, porque van a sacar plata, pues si no le hubiera hecho tanto escándalo. Yo creo. Mira, dice Meme que Trek, que dice, tatúate una frase icónica en letras bonitas. ¿Te tatuaría ahí una frase tuya? Ay, weona enferma. Mira, Víctor Fenty te dice, yo siempre cocino mientras lo veo. Y ya se me hizo una rutina. Ahora estoy haciendo una masa para Milcao. Ah, este es del sur. Esta es del sur, po. Creo que esta vive, esta, yo digo esta, pero bueno, ustedes ya saben. Vive cerca de la Madison. Para allá, para Puerto Mono, Sonno, por ahí. Parece que por ahí es. Víctor, por favor, dinos dónde es, porque si me dice que es de acá, de Talca, me muero. No, si es de más al sur. Mira, ahí se conectó el José Francisco Camporeales. Dice, besos a todos. Conocí al José Francisco Camporeales el otro día junto a su pareja, que creo que es la tía Lucy, y porque les entregué la botella de whisky que se habían ganado el lunes pasado, creo. ¡Ay, qué lindo, mi chiquillo! Un besito para ellos también. Y ¿sabes qué, Claudio? Lo otro que me ha parecido bastante lindo, que mucha gente me ha ido a ver, algunos por primera vez, y después se vuelven a repetir, que no habían visto por el canal, o por las cosas que uno de repente va haciendo en pandemia, que han ido, y son héteros, grupos de o marido con su mujer, o con amigos colita, y no han ido a ver. Y cachai que, y se agradece la nueva disposición que tenemos, que es el tips de pedir un billete. Comúnmente en Miami es un dólar, pero acá estamos con la luca, y creo que es mejor la luca que el dólar. Te quedaste La luca, sí, es que estaba leyendo. La luca, sí, pues la luca vale más que un dólar. Exacto, sí, eso da lo mismo, pero ellos te tiran como varios dólares. Sí, lo que pasa es que en el tips en general, o la propina, como le decimos también, va en el cariño de la gente, simplemente lo que pueda. Uno no está exigiendo que den 20 lucas y eso, no, para nada. El otro día nos autorregalamos una cajita de incienso. Yo llegué a la reunión, le dije, ay, muchas gracias, la eché al tarro. Nosotros estamos haciendo un bingo, el día domingo tenemos un bingo planeado, y no sé qué día domingo, el domingo 6, el próximo domingo. El próximo domingo hay un bingo planeado, pero ¿sabes cuál va a ser el objetivo? Juntar plata para hacerles un pequeño presente de Navidad a todo el equipo Farándula Gay y gente que nos ha cooperado en todos en estos tiempos, algo así como un presente de Navidad. ¡Ay, qué lindo! Sí, vos, así que por eso estamos haciendo el bingo, para juntar plata para eso, porque ya estamos cotizando. Manda la info a un niño, tenés que mandarla. Sí, pues sí te la voy a mandar ahí al WhatsApp. De hecho, ya está subido ahí el bingo que anima a la Josefa Larraín. Así que ya, vamos a juntar platita. No es mucho, pero es como un pequeño... Es algo que se sienta... valorada. Claro. De verdad, a veces un gesto que uno tenga, sabes que hace mucho más que el que no lean a veces, porque hay gente que me dice qué buena onda que tú lees siempre lo que uno te escribe o respondes. Creo que uno se tiene que dar el tiempo, y aunque te digan pasáis todo el día conectada en el celular, no lo paso todo el día. A veces pierdo una hora y me sorprende. ¿Cómo tan rápido pasa esa hora? Porque escribir, que mandar el otro, y que empiezan a darte respuesta. Entonces le digo, ya, tranquila, tranquila, que estoy respondiendo nomás. Sí. Pero... Sí, es verdad. Oye, dice aquí, Víctor, perdón, el Sergio Díaz dice, Cas, sería hermoso verte caracterizada de Cleopatra en fotos artísticas. ¿Que sería hermoso verme? De Cleopatra. Como foto artística. Ah, mira, sería fantástico. Sabes que yo, Claudio, quiero cumplir mi sueño, quiero sacarme fotos desnudas. Yo hace muchos años atrás hice unas fotos, pero eran diapositivas, para una chica que estaba estudiando fotografía y era su último año y esa era su prueba. ¿Cachai? Y ella escogió hacer ese tipo de fotos y yo hice desnuda, maquillada,
sin maquillaje y me provocó como un poquitito como de nervio, pero al fin y al cabo entendí que yo estaba gritando a los cuatro vientos que yo era una chica transgénero y me encantaría encontrarme con esa misma niña porque no tengo conexión con ella, pero sí conozco a alguien que era amiga. Y tratar de tener una foto antigua de eso y tener una foto nueva y poder juntarla, de verdad. Pero es un sueño mío, simplemente, nada más. Oye, pero estaba Y pensando en lo que te puso el Sergio Díaz y te imaginas tú con un maquillaje así como medio como moreno, desnuda, ya, pongamos quería hacerte una fotografía desnuda, pero con un tono de piel así como tostadito, muy egipcio, con un maquillaje en los ojos muy egipcio, muy, muy Cleopatra, te pones tu toca, esa así, y un collar gigante como de plumas, así muy, muy, muy Egipto, obviamente, y nada más. qué bello. De verdad, es que por eso uno tiene que jugar con todas esas ideas. Ah, y unas Por eso chalitas, que yo. obviamente, y unas Sí, chalitas porque. acordonadas para arriba, así como Acordonadillas. eso, y nada Eso más. es lo que pasa, que creo que se llama MOA contenidos, porque son contenidos de cosas de arte, Sí. de belleza y cosas que a mí me interesan. Entonces, que. Y de hecho, yo intenté sacarme fotos, Clau, así, y obviamente tuve que pagar. ¿Me entiendes? Entonces, hay otras que la hicimos en cooperación con el mismo maquillocito, el Pancho, el que siempre me peina a mí, y otro chico que era de una, ay, ¿cómo se llamaba? Pucha, no recuerdo el nombre, pero hicimos las fotos que creo que algunas las hemos ocupado nosotros también. Y Oye, pero la foto que entonces te tomó el otro día la Bambi soñada. estaba soñada, fíjate, fue sin querer, queriendo, y me hizo, ay, quédate ahí. O sea, yo me estaba maquillando los labios cuando ella llegó. Llegó, se sentó, la bicicleta estaba por ahí parada, y me sacó la foto. Y ahí yo le dije, weón, no, no me estés grabando. Me dijo, no, sí, una foto, después te la mando. Se le quedó soñada la foto. Oye, Luis Smith dice, Cassandra, tatúate tu frase que dijiste. Que una no puede ser activa con el hoyo del poto. Eterna, pues niña, mejor huevona enferma. Pero no Mira, sé, es que. Camporeale dice Cassandra con ganas de conocerte y ver un show en tuyo. Mañana va a estar la Cassandra haciendo el show ahí en En el Moulin Molán Rouge. Mar Santiago a partir de las 6 de la tarde junto a la Botota. Voy a Así estar que ahí. si se pueden pegar una arrancadita a ver un showcito, ahí está la Cassandra. Y tú le dices, Cassandra soy yo, Francisco Camporeale. El apellido yo creo que se le va a pegar ya a la Cassandra. Sí, obvio. Oye, mira, aquí hay un mensaje de Rubén Torres. Me Ya. gustaría plantearles un tema que me está pasando actualmente. ¿Qué hacer ante el acoso de un ex cuando ya se ha hablado todo lo que hay que hablar y aún así te siguen acosando y sientes miedo de salir? Usted, mi amor, tiene que ir inmediatamente a Carabineros a poner una constancia, independientemente de que a lo mejor tengas miedo de que sepan que tú eres gay o que. Siempre te van a pedir, a lo mejor, muestre un moretón, muestre quién le golpeó, por qué está, se siente acosado. Sí, te puedes también ir a la PDI, porque pueden hacer registros del teléfono. Es muy difícil también, porque a mí me pasó, porque yo tenía fotos desnudas que sin querer, de hueona, se las mandé a un tipo, y entonces me daba miedo, tenía que llamar a la PDI o ir a la PDI directamente. El celular ya no lo tengo, ya lo perdí. Pero hasta el día de hoy no ha pasado nada. Creo que uno cuando te acosan, si tú, la otra persona, yo voy a hablar de mi parte simplemente, porque también me sentí acosada en un momento, y yo lo terminé así, de golpe y sopetón, lo eliminé de toda mi vida, los números también, lo eliminé a él en realidad y lo bloqueé. En un tiempo, cada vez que yo aquí tenía teléfono en mi casa, cambié el número y si llamaban, le decía a mi mamá que dijera que yo ya no vivía en la casa. Y eso, pues, yo sería las soluciones. Hablar en tu casa, hablar con, me refiero a tu círculo más cercano, con Carabineros, y cuando te llame por teléfono, mandarlo a la concha y su madre de una. De una. ¿Qué opinas Sí, tú, Clau? es un tema complicado, ¿no?
porque yo puedo entender el miedo que puede sentir una persona, porque imagínate si te está acosando alguien que no era muy de los muy buenos trigos, ¿cachai? Entonces, obviamente que te va a dar miedo, ¿cachai? Te va a dar coso, hasta el hecho de denunciarlo o de enfrentarlo, porque es complicada la weá, pues uno nunca sabe con quién se está metiendo. Pero Es complicado. lo primero que tiene que hacer es lo que está haciendo, hablarlo. Hablarlo con su círculo cercano, hablarlo con todo eso. Oye, ¿sabéis que este weón me está acosando, me está acosando, me está acosando? Siempre uno, de repente a lo mejor puede ser un poco más débil, dijo el otro. Es como que, siempre hay uno que es como, si bien somos todos hombres, hay alguien que es un poco más débil y Un la poco otra más persona. débil, o no es que sea sometido, pero es que es el que siempre aguantó. Y Pero como, tu, llega el y día en como, que y tú como, también tu, tienes. como fue tu pareja, te conoce. Y sabe que tú Exacto. eres débil en cierto sentido. O te sabe tus puntos débiles. Pero ¿Cachai? entonces tú ya terminaste con esa persona, cambia de actitud, cambia. Y lo otro, hija, siempre ande con algo cortopunzante, de No. verdad. Pero sí, haga la denuncia. Yo sé que de repente no te van a pescar mucho, a lo mejor carabinero, pero por último ya está la constancia. La Está PDI, lo mismo, constante. ya está la constancia. Habla con tu familia, habla con tus mejores amigos, si es que puedes. Pero y trata de ir borrando todo, trata de ir de, o sea, no borrando todo, sino que cada mensaje que te llegue es un registro que Exacto, guardándolo. Pero tú lo puedes conversar con un abogado también, Claudio, y ese abogado te puede ayudar a interponer una demanda de acoso y de distanciamiento. Si llegan a, o sea, si se llega a un acuerdo, obviamente esa persona no te tiene que tomar ni en cuenta, no te tiene que llamar ni nada. Pero a veces comete uno el error de ir a los carabineros de sopetón, porque a mí me pasó y resulta que me atacaron varias veces y tuve que defenderme sola, porque yo tenía que constatar lesiones primero. sí. Esa vez lo hice de lo que estábamos hablando al principio, Claudio, por Oye, interno. y como te decía, es como que se puede lograr llegar a entender el miedo que pueden sentir las mujeres cuando Sí se puede. las acosan, cuando las persiguen, cuando las huevean, cuando tienen un ex pololo que las maltrata, todo eso, los femicidios y todo eso, se puede llegar a entender así de repente el miedo que uno puede sentir. Lo que pasa es que la otra persona, como te digo, te sabe todos tus puntos débiles. Y tiene, bueno, hay gente que tiene, a ver, tiene otro tipo de trato o... Ay, ¿cómo te podría explicar? En el círculo de amigos hay alguien que falla, ¿me entiendes? Cuando como que lo convencen. De hecho, cuando yo tuve un problema, amigos que yo creía que eran mis amigos me dieron la espalda. Entonces entendí que yo tenía que luchar sola. Y así lo hice. Me alejé e hice también una especie de colador con las amistades. Y me funcionó un poquitito. Da lo mismo sentirse sola, porque uno se tiene que ir al seno familiar Sí. y darle tiempo al tiempo que las cosas van a cambiar. Sé que estoy a lo mejor feliz estos días porque hay cosas que le estoy dando solución a mi vida y hay cosas que los problemas que yo tenía están viendo la luz, ¿me entiendes? Y hay cosas que se están mejorando. Aunque sea un poquito, un avance, hay que estar feliz por eso. Así es que, hijo, todo tiene solución. No se amargue, hijo, no se amargue. Si Oye, puedes en todo tener ayuda caso, psicológica, vaya al psicólogo, convérselo con alguien que, como nosotros, po, que no conocemos mucho del tema, tú, de lo que te pasa, ahí, pero hace bien conversarlo. pero que sepas que, mira, no estáis solo, no tienes que sentirte solo, tienes que sentir, trata de buscar ayuda, trata de buscar apoyo. Te lo digo también por experiencia, yo una vez, así como que no es que sufrí acoso ni nada por el estilo. Pero sí, de repente hubo un boxeo de una pareja que yo jamás me lo imaginé, porque era una persona de un estrato social, se suponía que
bastante más Alto. con, ni tan alto, pero teníamos una muy buena educación, Ya, ok, que tenía ¿cachai? una educación que al fin y al cabo se lo olvidó, se lo pasó por la raja. Se suponía que era universitario, los dos éramos universitarios, ¿cachai? Entonces, como que ya estamos trabajando con cargos más o menos, entonces de repente, como ver una reacción así de una persona que no te lo esperas, porque siempre dicen, ay, que el roto, el flaite te pegó. Chucha. Eso. Y no era así, pues entonces que yo quedé para adentro la primera vez. La segunda vez ya no se la aguanté, pues ya ahí un rin. Es Y que no, eso oye, al fin la. y al cabo, eso al fin, eso quieren conseguir. Cuando ya ven que tú te defendiste, ahí recién dicen, oh, yo nunca pensé que este weón había cambiado, ¿cachai? Pero Claro. esa es la idea, mi amor, enfréntelo de otra forma. Lucha, lucha. Tienes que tener armas. Armas, no me refiero a pistolas y esas cosas. Yo obviamente te dije anda con algo cortopunzante, pero me refiero tú tienes que cambiar tu actitud, tu forma de enfrentarlo y que Sí, nada te importe. el carácter importa mucho, me dice. Que haga la Sí. denuncia ya, dice Sergio Díaz. ¿Viste? El Osvaldo Marín dice, yo los veo desde el primer programa. Uno, porque el programa es buenísimo. Otra, también porque me mato de la risa con ustedes. Y también porque amo a la Cassandra. Lindo, corazoncito Yerko. de usted. Lindo. Sí, el Yerko Maldonado dice, a mí antes me pasaba a llevar. Me pasaban a llevar. Y Ya. aprendí que eso pasaba porque lo permitía. Debes, como dicen las artistas transformistas, debes hacerte cuerpo de chancho, cuero de chancho, seguramente. Mira, un aporte nos hizo el José Francisco Camporeale. Ah, Muchas lindo corazón, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Te mando un corazoncito de aquí, de cristal. Sí. Oye, Memequetreque dice, todo abuso es abuso de poder. Es que la gente se siente con ese derecho. Entonces uno tiene que cambiar la perspectiva de esas cosas. Tú tienes que darle vuelta a la historia a esto. Tú debes hacerte cargo y poner, agarrar las riendas de tu vida. Si tú estuviste sometida Que durante un viene tiempo, uno. si esa gente piensa que tiene algún poder porque sobre ti, que ejerce sobre ti, tú tienes que ser más intensa y decir, ya, de esta página la voy a dar vuelta, quiero terminar con esta weá. Y era, es como cuando uno le da oportunidad a Alex, ¿me entiendes? Como que ya terminamos y volviste. Yo volví 2 veces o tres con una persona que yo quería mucho, que yo estaba empotada. Al final me di cuenta que yo era de caliente, volví con él y al final me hizo más daño. Y cuando llegó el día, me di cuenta sola, después de 2 años y medio, 3, de una lucha ardua, de golpes, de abusos. De abusos de, me refiero, Harto aguantaste de por niña, palabra, perdón, harto aguantaste, ¿eh? harto aguanté, es que fueron 3 años, pero no seguidos, porque como que un tiempo desaparecía y volvía. Y Y eran me pagó. acosos por teléfono, cosas que me decía por teléfono, que después que me quería, como que siempre cambiaba Pero te hizo de sentir forma. como que te apocó. Me hizo sentir poca cosa. Y al final creo que entendí que la poca cosa era él y lo único que tenía lindo era eso. El pico. Exacto. O sea, vos estás ahí Y como la veneno. yo estaba, exacto, por eso te digo, yo me sentí muy no conectada con el asunto de la veneno. De hecho, me han pedido el tema de la veneno. No me gusta, por eso no me lo he aprendido. Pero lo voy a hacer, chiquillo, lo voy a hacer. Yo creo que ya voy a darme una sorpresa esta semana. Así es que creo que uno saca fuerzas de. Y uno, sabes que aunque al final te quemen todas unas alitas, yo creo que es como uno, tiene que ser como el ave fénix, renacer de la ceniza, renacer. Creo que eso es lo que a uno la mantiene vigente, a uno la mantiene viva, te dan ganas de seguir tu vida tranquila. Y con ayuda a tu lado, con amor familiar, con un psicólogo si podía hacerlo, con alguien que te apoye, no vas a estar solo, de verdad, siempre. Mira, el Pepe Lorca también me le da un consejo a él. Llámame. Dice, el mejor consejo que puedo dar es que por más amor que sientas, si te pone una encima, pa' la casa nomás. Uno siempre va a encontrar una persona. Por más que suene cliché,
es real. Es verdad. Bueno, a mí Es con muy lo que buena. con lo que me pasó con esta pareja que tenía, ¿Ya? fue, bueno, llegué a la casa con un amigo porque no me podía ir para la casa porque tenía un golpe. Y mi amigo me ¿Ya? dijo, corta, termina ahora ya esto. Y vieron, mi amigo era como 10, 15 años mayor que yo en ese tiempo. Entonces me dijo, porque me dijo, Claudio, primero es un chachazo, la segunda es un combo, la tercera, ¿qué va a ser? ¿Un puntazo? ¿Una quiebra de algo? Entonces, esto, igual que las mujeres golpear, tienes que terminarlo al tiro, ya, a la primera te termináis al tiro. Y eso hice. Después llegó llorando a la casa, perdóname y toda la cosa. Sí. Yo ya le había contado a mi hermano y mi hermano salió y dijo, ¿qué quiere este weón? Así como defendiendo al hermano, al hermano Colita. Y Ya. le dije, ya. Y le dije, no, pero, oye, sí, no, perdóname, perdóname, perdóname. Ya, yo sí te perdono. Pero mira, ándate para la casa. Se fue, se dio vuelta y nunca más lo bloqueé de todos lados y todo el huevo. Listo, chao. Viste, es que eso no tiene que hacerse. Al final es como una ayuda que tú tienes que tener de tu familia. A mí me pasó casi lo mismo. Yo, sabes, me recuerdo que cuando yo volví me sentía decepcionada. Obviamente uno se embebe en el alcohol, en las drogas y toda la weá. Y entendí que eso no me servía. Conversé con mi mamá, le dije que yo era gay. O sea, mi mamá ya sabía. Pero era como, ya basta, niña, ya esas preguntas y todo lo demás. Tenía 26 años, 27 años. Entonces, Ya tenía creo teta. que sí. Entonces fue el cambio real que yo pude tenerlo. Y después de muchos años, lo volví a ver y me acosté con él, dura, pero nada más. La Na me despedía, pues la acosté simplemente despedía. de pura caliente, y era para contarle algo que me había pasado. Creo que fueron después de 10 años. Y ahora en pandemia me llamó. En pandemia me llamó, o sea, me habló al Instagram. Ah, sí, Porque parece que como me había yo lo visto. tenía privado, yo lo tenía Quedaste en privado. negra. Negra quedé, negra. Pero él quería saber si estaba bien y nada, nada. De hecho, cuando yo le hablé, me dijo al tiro algo fuerte, como era antes. Y yo le dije, a ver, tranquila, de una. Le dije, la persona que se está contactando conmigo eres tú. A mí no me interesa lo que estás haciendo y tu vida y qué es lo que pasó con... No, y ahí empezó, discúlpame, que en realidad, que aquí, que allá, ya. Adiós. Muchas Chao, chao. gracias, estoy feliz, mi papá está bonito, espero que tu familia también. Y era, nada más. Gracias, gracias, bro. Mira, Muchas gracias. ahí nos escribió el Rubén Torres, que es el que hizo la La pregunta. pregunta... Y dice, o sea, no, no la pregunta, sino que pidió el consejo. Dice, muchas gracias a todos. De verdad me siento ahogado. Te entiendo. Y con mucho que contarles a ustedes que han pasado por Yo situaciones cuéntelo, similares. tenemos tiempo, hijo. Les agradezco mucho sus palabras y haré la denuncia. Obvio, si quiere contar algo más, cuéntelo, porque así aprovechamos y hacemos tema. Tema Ahí dicen, país. cuídate mucho, Porque Rubén, le están uno, diciendo acá. el Rubén Torres, déjame ver, porque ¿sabes lo que pasa, mi amor? Uno de repente dice, no, es que a los hombres les pasa, a las mujeres les No, pasa. Nos a pasa a todos. todos, a todos. A todos nos pasa. Entonces, es un Incluso tema le país pasa en realidad. también a hombres. Por mujeres. Hay mujeres que los Sí, porque maltratan, porque si bien a lo mejor no maltrato físico, aunque a veces también, hay un maltrato psicológico. Si es hueá de las carencias. psicológico, es como que yo estoy contigo porque no tenéis más nada, porque lo tenéis chico, como que bajan al hombre su autoestima y siempre lo mantienen ahí. Estas Para tipas poder controlar. delincuentes, esto es porque por eso hay muchas mujeres que van a las cárceles y quieren tener a los hombres acá. Porque son ellas las que los mantienen y las y cuando salen ya se sienten las reinas del universo. Mira, José Francisco Camporeale dice, todo abuso pasa porque uno permite que el otro se sienta con poder sobre uno. A veces cuesta, pero primero tienes que amarte tú y verás que el otro no significa nada más que una parte mala de tu historia y queda dejarlo ir.
Exacto. Pero para darse cuenta de eso, José Francisco Camporeale, uno tiene que pasar harto tiempo, porque una vez es porfiada, a veces te dicen, lo mismo que estamos hablando nosotras, te están diciendo, sabes que mira, te va a pasar tal y tal cosa, a lo mejor no en el mismo orden específico, pero si uno está viendo que ya te están golpeando un día, que te agarran, que te abren el bolso para saber que si... A mí me bajaban hasta los calzones, me metían el dedo en el poto para saber si yo me había ocupado o no me había ocupado. ¿Me entiendes? Estás guayando, Cassandra. Te lo juro, así de abierta soy, o sea, de conversar el tema. Porque habían cosas que de repente yo decía, oye, abúrrete, si yo estoy... ¿sabes qué, Claudio? Por eso siempre también atiné a llevar, porque obviamente uno siempre se hace el truquero, uno se pone wincha. Yo me desarmaba en mi casa cuando vivía con esa persona. Me llegaba a desvestir, porque ya me había aburrido el hecho de que si yo llegaba vestida de otra forma es porque yo ya había hecho algo en el camino. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cachai? Yo soy la persona que trae plata a la casa, yo era la persona que llevaba la plata a la casa, la comida. Más encima. Entonces no. Oye, yo lo mantenía. Tú en ese momento tú no te dabas cuenta, ¿verdad? No me daba cuenta porque estaba enamorada, estaba empotada del pico del hombre, así de simple. Claro, lo analizas ahora en forma fríamente, dice, mira todas las humillaciones que me hizo este buen y yo la dejaba. En Exacto, ese momento tú porque no te yo das cuenta. Me sentí enamorada, me sentí enamorada. Siempre yo he sido contestataria, creo que por eso mismo, ¡pah! Porque no era un charchazo de él, eran dos míos también, porque yo tampoco me dejaba pegar, pero sí esas humillaciones que te hacen pasar o esos vejámenes, esas cosas como que... de hecho, yo a veces estaba en la discoteca y esa persona llegaba con otro hombre. Y ahí le quedaba el escándalo a él, porque yo le pegaba a los dos. ¿Cachai o no? Entonces era como como dicen, una vida de golpes y golpes y golpes. Sí, entonces fue muy difícil y es por eso que a veces la gente después no te ayuda porque dice, nada, esta weona siempre le gustan los dramas. El drama queen. Pero una se siente enamorada, una piensa que no vas a tener otra oportunidad con otro hombre y yo lo entendí porque este era un cabro chico. Yo lo dejé ¿Cómo lograste después. Salir de ahí? Lo conocí cuando tenía 18 años y lo dejé de ver cuando tenía como 20, 21. ¿Me ¿Pero entiendes? cómo Ya saliste de ahí? ¿Cómo salí de saliste? ahí porque me di cuenta por cosas de un amigo, yo me fui a vivir a cuidar a la casa de un amigo y él robó cosas de la casa y me estaban echando la culpa a mí. Y entonces yo dije, no, que se vaya, me dijeron que se vaya él y que te quedes tú. Yo le dije, no, yo no me voy a ir, o sea, yo me voy a ir a mi casa igual, agradezco que tú quieras que yo me quede, pero siga usted con su negocio, yo me voy a mi casa, tengo donde vivir y me di cuenta que todo lo que había pasado era porque yo estaba como forzando a lo mejor a tener una relación estable con alguien. Era lo que siempre había querido. Empotar. Oye, mira, aquí... Empotada, y esa relación no me llevaba a ningún lugar, al contrario. Hacía que a lo mejor me llamaban de un local, hacía el show y me tenía que ir al tiro porque si no llegaba este personaje y dejaba la cagada. Preocupada. No está ahí tranquila, preocupada. No está ahí relajada. No podía trabajar, no vivía tranquila. Y aquí anda no vivía fuerte, tranquila, bueno. Entonces fueron 2 años y algo, por eso yo digo 3, porque cuando una se viene a dar cuenta, uno empieza a hacer la cuenta regresiva o sumar el tiempo que tú perdiste, que dedicaste en una relación, que te esforzaste, que todo era por nada. Y bueno, siempre digo que gracias a los amigos que siempre se quedaron a tu lado, gracias a lo mejor al amor de la familia que uno tiene y a que uno también es inteligente, que uno abre los ojos y que esa experiencia nunca más se volvió a repetir. ¡Jamás! 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 Oye, leamos los comentarios que nos está colocando el público. Ya dale, dale. Me fui a la volada también, así como que me puse un poco muy no, visceral. No, está bien, po. Está bien, po. Fran Vergara dice, el agresor te agrede porque uno se lo permite. Ellos empiezan haciendo cagar tu autoestima. Después te alejan de tus seres queridos y hacen que tu mundo sea él. Así no los puedes arrancar. Exacto, es una técnica. Eso, de hecho, todos los psicólogos te van a decir lo mismo. Es una técnica que ocupa.
Luis Smith. Sí, pero una dice, no la sabe. Ahora una la sabe, pues ahora que una es más vieja. Pues. No, es que no te vais dando cuenta. Dice, Luis Smith dice, lo peor de mi ex es que su hijo es una persona que le interesa el dinero. Y me dio a entender que porque yo no era millonario, él iba a hacer terminar la relación. Y así fue. Menos mal que se terminó, pone. Porque después me enteré que el hijo hizo lo mismo con el siguiente que estaba en su relación. ¡Qué lata eso! ¡Qué lata! Ahí había un interés, una avaricia del hijo, porque parece que sabía que siempre los homosexuales son buenos para las pegas, siempre tienen luquita, dinero. Tienen luquita. Exacto, entonces ahí había una cosa por debajo. De la ¡Qué mesa. Lata! Sí, Pepo qué Lorca, lata. Dice Cassandra, aquí entre nos, espero que no te moleste, pero ¿tuviste una relación con la Claudia Larsson? Lo digo porque por los antiguos backstage, de cola curiosa nomás. No, niño, no jamás. Cariño, le invito a ver los backstage, o sea, perdón, los live que yo hago con Claudia Larsson los días sábados. Super pilla con charchazo. Pero no, oye, jamás. Oye, vivimos Larsson, juntas, bueno. Trabajamos juntas y somos amigas hace 30 años, aproximado. Y hemos vivido la seca, la remojada y nada. Siempre hemos estado ahí de una u otra forma apañándonos, pero no jamás. A mí me gustan los hombres, no me gusta la gente que se maquilla. Oye, y hoy día la Larsson estuvo con la señora Vanaberry ahí Sí, en lo de Pagano. En Pagano, En y tengo Pagano. que agradecerles públicamente a los macos que me vine ayer desde Santiago a Viña con los macos, me trajeron en su auto para. Y porque yo venía con la niña, entonces no me podía venir en bus ni nada por el En estilo, bus, así que me trajeron ahí con la señora Cabezona. Con la señora Maisa. Con la Maisa y con la Cabezona que venía atrás. Con las dos perras, con la Rottweiler y la... Claro. Sí, el otro día los vi también a ellos, la Claudia me llamaba para que fuera a buscar unas pestañitas que me tenía de regalo, que son las que tengo puestas también. Y hoy día me llamó porque me hicieron grabar también una muletilla, algo de que, espérate, ¿cómo era? Ah, es que ellos hacen un programa los días lunes, desvelado. Sí, pues después. Entonces yo le dije, Claudia iba a ser desvelado, me dijo, no, quedamos de acuerdo en que mejor no, porque obviamente iban a carretear un ratito los tres, po. Sí, pues tienen que estar todavía, mire, si el toque queda a las 12, creo. Así que Sí, deben les ya quedan 15 minutos. Quieren ir en camino para la casa ya, sí. Yo ya Oye, creo. Sergio Díaz dice, qué triste, chicos. Uno se pregunta con quién estaba. ¿Me quiso? ¿Por qué el daño? A mí me pasó que terminé con alguien en buenos modos. El tipo me estaba metiendo los cachos. Y como no le di chance, publicó fotos privadas por todos lados. Y fue horrible, como una violación, tal cual expuesto ante todo un error. Ha pasado a varias personas. Eso de que después que terminaba con la pareja que andaba o con todo esto, y el hueón de picado publica todas las fotos que se sacaron, porque también les gusta grabarse y les gusta filmarse weas. Y eso lo otro. Es que mira, uno, a mí también me dijeron, weona, no hagáis eso, no hagáis eso. Y yo no entiendo por qué muchas, de hecho yo no conservo las fotos, no las conservo. Y debe haber una en Google que yo subí, que es la que yo tengo y mantengo guardada, que está en Google. Creo que tú una vez la mostraste también que hablamos de desnudo. Y Instagram la hizo borrar. Y yo después la achiqué y la modifiqué. Entonces la volví a poner igual. Pero ese tipo de fotos yo me las saqué simplemente para mí. Me encantó verme desnuda. Pero la otra persona la utiliza de cierta forma porque hay gente que le tienen fotos en pelota y les piden plata. Si tú no me das plata, yo publico esta foto. ¿Cachai? Entonces al final tú tenés que hacer igual tipo Kardashian. Publícalo. Yera, me voy a hacer más famosa. Chao, adiós. Y que nunca te importe. Que nunca te importe. Sí, es que si tú te dices, no, por favor, no lo hagan, cagaste. Cagaste, te van a crucificar.
Mira aquí el Rebolledo dice: los únicos charchazos que he recibido han sido en las nalgas, mi amor. Toma. Bueno, yo también recibí unos cuantos charchacitos, unas tiras de mechas y ¡ay, ay, ay! Pero estamos hablando de las cosas como más pasionales, porque una, si es verdad que dicen que los amores gays son muy pasionales, creo que los de las lesbianas son, pero, uff, trágicos. Yo tenía una amiga, pareja, que eran las dos eran lelitas, y una de ellas cada vez que se curaba se tiraba bajo el auto, pues, weona. Y que la engañaba, y bueno, hasta que al final se ahorcó sola. Yo te tengo, yo en Iquique quise empezar a salir con un chico que lo cual nos gustábamos mutuamente. ¿Ya? Y ya. Mami, cierra la puerta. Mira, está colado. Ya, cierra la puerta nomás. ¿Vaya a entrar o no? Ya, déjalo. Iba a hablar algo y justo mi mamá abre la puerta y para la oreja. ¿Y qué haces, negra? Tu mamá estaba así. ¿De quién voy a hablar? Así. No, pues es que lo que pasa es que en Iquique. Hola, bueno, y yo con los audífonos, como que no doy cuenta que sí estoy hablando muy fuerte, pero me voy a sacar un oído mejor. A ver. Ahí sí. Estás hablando bien fuerte. ¿No? y ¿cómo se llama? Y cachai que este chico ya nos gustaba y estábamos como saliendo. Y este güey me decía: ya. Yo sabía que él estaba con alguien hace mucho tiempo. Ya. Y yo le dije: ¿pero todavía estáis con este güey? No, me dijo: si estamos terminando. Okay. Mentira, pues, nunca estaban terminando. Y cuando uno le dije yo, weón, o termina la weá, ¿cachai? O mejor no sigamos, porque ¿para qué tanta weá? Si tampoco estábamos ni enamorados ni nada, si era como recién conociendo. Ya me dijo, sí, yo voy a hablar con él. Y esperó un día para decirle así como que para terminar. Sí, uh-huh. Oye, por favor, no me molestís más, ¿cachai? Porque nosotros dos ya no andamos. Y el weón ha hecho un escándalo, pero un escándalo mal. Se tiró al suelo, como la pequita cuando no ay, le... Ay, mentira, cuando no le daban las weas que ella quería. Cassandra se tiró al suelo y se empezó a pegar, a azotar la cabeza contra las piedras. ¡Ay, qué escándalo! Sí, hija, deja el teatrito, le he dicho a tu hija, mira, tranquila, deja el teatrito. Oye, si todos los amigos que estaban, los amigos del chico con el que yo estaba saliendo, que lo conocían a él, obviamente, decían, oh, ya, partió el show de nuevo. Ahí el otro lo tuvo que recoger, todo ensangrentado, llevárselo a la posta y estar con él acompañándolo, porque si el otro lo dejaba, él se mataba. Ah, ándale, te la raja, dije yo, ya. Adiós, con tu cuerpo. Eso pasa. A mí, el hombre le hizo el medio escándalo. Los basureros a mí me defendieron un día que él me quiso pegar en la calle y salió hasta la cuarta. No. En la noticia salió en la cuarta, Claudio, te lo juro. Salió en la cuarta. Porque él puso después la... puso porque los quería demandar a los basureros. Porque le habían sacado la chucha. Sí, pues le habían sacado la chucha. Uno de los basureros le pegó con el escobillón y el escobillón tenía un clavo. Un clavo grande. Y se lo enterró aquí en la ceja. Y yo lo tuve que ir a dejar a la posta. Más encima. Y él después fue con esa misma lesión a contratar una lesión que los de la basura le habían pegado. Y eso pasó todo en una historia. Oh. Y pusieron en el diario la cuarta, concha de tu madre. Mira, el Lujur dice algo que es verdad. De toda esa experiencia, solo queda una conclusión. Que uno no termina de conocer a la persona que tiene al lado. Es verdad. A veces sí, a veces no. Yo siempre le he dicho a todos mis amigos, gente cercana, hágale un dicom al weón con que estáis. Si lo vaya a conocer, hazle un dicom. Pero no un dicom económico, sino un dicom del historial para atrás. Con cuántas parejas anduvo y por qué terminó con esas parejas. Porque comúnmente, si con todas las parejas que estuvo se agarró a combo, lo más probable es que contigo también va a ser... Es que contigo también haga lo mismo. Sí. Pero mira, ¿sabes qué? Para una vez es un poco más difícil porque uno tiene que averiguar con quién es ese hombre estuvo. Y a veces el hombre
como es un weón tapado o no asumido, uno tiene que buscar con qué transgénero antes estuvo, ¿cachai? Entonces, claro. o con qué mujer estuvo casado, entonces eso es lo difícil. Uno tiene que ir viéndolo a través del tiempo. Yo con los hombres que he estado, no sé si estuvieron con otras personas antes, ¿cachai? Pero sí, uno estuvo casado, el otro era un cabro chico y el otro era un delincuente, ¿cachai? Entonces fueron esas tres relaciones que eran difíciles de preguntarle, porque yo conocí hasta la ex de mi pareja, ¿cachai? Y era tormentosa la mujer. Era mucho, Claudio. Y después se hicieron siendo de amigas. De hecho, la mujer de mi expareja me empezó a llamar a mí. Toma. Amenazándome a mí. Ah, amenazándote. Yo creí que de amiga, así como... No, pero a mí se me salió la traba, niña, callejera, pero la dejé, pero... A ella sí, pues, pero el otro weón que te pegaba, no. No, pues, pero ya había aprendido, pues, Claudio. Aprendí la lección. Ya había pasado, ya. Sí, pues ya había pasado, ya había, ya no, corría agua en ese río, había pura tierrita. Chicos, yo sé que la gente que nos ha hecho aportes, váyanme diciendo en el chat, porque los voy a tener que ir anotando en otro punto, porque si yo activo el celular, se nos va la chucha la conexión, porque mis papás acá tienen BTR. Y... Ay, chiquillo, porfa, mira, entonces, digámosles. A toda la gente que hicieron aportes el día de hoy, mándenle un mensaje. ¿Por dónde te lo mandan? ¿Aquí? ¿Que escriban acá aquí, en el chat? Aquí, en el mismo chat. En el mismo chat, porque... Ah, ahí ya. Estoy... Han escrito como 5 personas. Ya. Ya. Ahí vamos leyendo entonces. Yo sé que Camporeale tengo uno y tengo acá otros que me salen acá. Porque me sale, mira, Francisco Camporeale, el Alexis Marabolí también hizo aporte. Y el Banco Estado Culeado, que también es como la hueá que... Nunca te pone las cosas al día. Nunca te las pone al día. Yo, de hecho, tengo... El otro día fui a conversar con la Laura Bell y le hice un depósito de un trabajo que ella me va a hacer y me salió los 3 días después, pues, niña. ¿Viste? Sí, es verdad. O sea, la plata me la descontaron al tiro, pero el vale o el voucher que supuestamente tendría que salir inmediatamente a los 3 días. Yo quería saber cuánta plata me quedaba. No, pero... el voucher te sale a la cresta, el del banco está como a la juega. Mira, exacto. Osvaldo Marín te dice, se me imagina a la CAS cuando veía al hombre con otra, tipo Soraya Montenegro. ¿Qué hace besando a la lisiada? Vos te volvías loca. Yo me volvía loca. Y la última persona que estuvo con él, yo recuerdo que yo era... La cola era delincuente. A mí no me importó nada. La cola delincuente andaba con dos... ¿cómo les llaman? ¿Cizarro? No, con dos... con dos acompañantes. Dos hueones... Eran dos hueones delincuentes que la acompañaban siempre para arriba y para abajo, para defenderla. Pero yo me defendí sola. Y no, le dije, vos no te metáis. Y cacháis que al hueón le pegué por donde yo quise y le corté la... Tenía como 4 cadenas de oro colgadas, se las corté y se las tiré al río. Y me fui así dignamente caminando. Ya. Eso fue todo. Y después la cola me andaba buscándose, po. Me andaba buscando, pero nos encontramos después de muchos años en el funeral de la François y conversamos del tema y quedó todo zanjado, porque... Ninguna de las dos tenía nada que ver, ¿cachai? Y las dos éramos muy intensas. Y la persona no utilizó, así de simple. Estoy escribiendo. ¿Qué te pasó? Oye, es bien lejito, se siente bien lejos, Claudio, tu conexión. Ahora sí te puedo decir que tú tienes una conexión pobre. Voy a poder después entregarles las gift card a las personas, así que los voy a estar anotando manualmente. Oye, completamente, ¿sabes qué conexión tenía? Completamente lo que dice el Jur. Uno ni siquiera termina de conocerse a sí mismo. Hoy en día una pareja ideal para mí es quien acepta tus virtudes y defectos. Y yo soy puro defecto. Puro defecto. Pablo Fattori dice,
Pero paja igual porque es penca que te juzguen por el historial, pensando en que todos los días puedes cambiar, sí, es verdad, y ser mejor que antes, ¿cachai? Si justifican a los nefastos que uno conoce, por supuesto. No, pero yo me refiero a que por lo menos ya sabía lo que va ahí. O de repente, si cachai como el historial del tipo que voy a conocer, que es un Ya. tipo que es manipulador y todo, ya sabéis más o menos para dónde vais. Obvio, porque ¿Y tú tú ya ya lo te queréis pasaste, meter ahí pero por después? ejemplo, Claudio, mira, hay veces que, por ejemplo, uno va con alguien por primera vez con un hombre o algo, y yo le digo a mi amiga, llámame en una hora más. ¿Cachai? Es como una táctica. Entonces tu amiga te llama, ay, ya, bueno, ¿sabes? Y uno en una hora tú te das cuenta si para dónde va la relación, o si te vas a acostar con él o no, o si está ahí acostada, está ahí ahogada, te están ahorcando, no sé. Tu amiga ya va a saber a qué atenerse, ¿cachai? No. Oye, Que yo te tú mandes conté. un mensaje, ya niña, gracias, linda, nos vemos mañana mejor. Entonces ya sabe que ya no te tiene que molestar porque la estás pasando bonito. Sí, po, obvio. Oye, yo te conté lo que me pasó una vez porque me llegaron a buscar lo de la PDI. No, Ah, no te conté nada. no, nada, cuéntame. Y de la brigada de homicidio. No me digas, te calla Ramona, de verdad. Sí. Nada, pues conocí un tipo por Grindr. Ya. Ya, me invitó a su departamento y yo fui, pues. Obediente, porque yo Okay. soy súper obediente. Y nada, pues, la cosa es que estuvimos, el tipo era como medio raro, yo caché al tiro que él se estaba como jaladito. Y yo con Ya. gente así como que no trato de no, No participas. ¿por qué caché? Porque me dijo, ¿te querés tomar algo? Y ya le dije yo, me dijo, te ofrezco un vodka. Ya, pues, y yo veo, y de repente así, uno que es copuchento, miré y en el basurero o en el lavaplato, habían ya Ya. dos botellas vacías de vodka. Dale. De la salud. Y él estaba como si nada. Entonces yo dije, Okay. este. Miraste, empezaste a mirar todos los bordes de los muebles. Claro, yo dije, este tiene que haberse aplicado alguna cosita. Y dije yo, porque no está ni curado, pues, ni mareado, nada. Así que dije yo, ya, pues, bacán. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. No me gustó, obviamente, porque él quería como que le sacaran, le pegaran, no sé qué cosa. Era como un poco Claro. agresivo. Entonces, no, 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 ya, ya, no, 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 ya, 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 ya. Estaba como muy sulfuroso, Sí. exacerbando situaciones. No, 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 no me gustó, no me gustó. Ya, chao, chao, chao. Me fui, pues. Ya. Al otro día me llama por teléfono. De nuevo. Qué dura. Y sabes que yo me acuerdo perfectamente. Yo iba a carretear a Dionisio, parece, o a alguno de esos lugares. Yo tenía el auto en ese tiempo. Y iba cruzando el puente de ese que va a parar a Bellavista. Y me llama y yo Ya. no quise contestar. Dije, no, 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 qué pesado. Y no contesté, no contesté. Y me fui a carretear y todo el huevo. Pasaron como varios días, 2 días creo. Y de Ya. repente me llama el Oscar. Yo ya vivía solo, entonces ya lo que él me dice, Claudio, ¿sabes qué? Anduvo por acá, la PDI te anda buscando. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, weón, y de la brigada de homicidio. Me está weyando. Ya. ¿Y por qué sería? ¿Qué sé yo? Pues me dijo, mira, me dieron un contacto, si comunícate con el comandante, no sé, el coronel, no sé cómo se llaman los weones. Ya, okay. Ya, pues, fui yo a la PDI. Y yo dije, oye, ¿sabéis que me andan buscando con mi nombre y todo? Y los de la PDI no tenían idea, porque eso es como investigación, entonces no todos saben, solamente saben la gente que tiene que saber. Ya, pues, así que fueron de nuevo y les dieron mi teléfono y yo me contacté con ellos. Llegaron a mi casa, weón, como tres, dos mujeres y un hombre. Me dijeron, nos podía Ya. acompañar, tenemos que tomarte una declaración de la weá, ¿cachai? Yo no entendía nada. Y nos me llevaron en el auto. Yo creí que era una joda Patinelli Ya. o me querían Pero no te asaltar. esposaron, no te esposaron. No, nada, nada. O me querían asaltar, dije yo, ¿cachai?
o estos hueones son hueones que se están haciendo pasar por PDI, porque como venían en un auto normal, sin la chaqueta de PDI ni nada por el Malista, y sin estilo, tu chaqueta. claro, yo dije, me quieren asaltar, me van a robar. Y nada, pues, hasta que llegamos a la comisaría y ahí recién caché que era verdad. Y todavía no entendía nada. Ya. Hasta que de repente me empezaron a preguntar qué hiciste en la tarde del día tanto, 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 a las tantas Ya. horas. Y yo dije, ¿qué? Me voy a acordar. Le dije, yo hago tantas weas que yo no tengo escrito. Que no me acuerdo. Pues, le digo, yo no me acuerdo, pero es que ¿cómo no te vas a acordar que lo que hiciste a esta hora, dónde estabas? Es que no me. Y de repente veo pasar una carpeta, que sabéis que como las cosas del destino, veo pasar una carpeta que le pasan al weón que me estaba haciendo la entrevista, dijo la Ya. weón, el interrogatorio, y veo una foto. Y la foto era del tipo. Ya. Y yo le digo, a él yo lo conozco. Digo, ahora me acuerdo. Yo el día tanto, yo lo conocí, yo le dije y le conté todo. Yo lo conocí por Grindr, me fui, me invité, nos acostamos y todo el hueveo, pa, 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 pa. Y él me llamó al otro día para que yo fuera de nuevo y yo no quise ir, no le contesté. Y mire, acá está la llamada perdida. Tenía la llamada perdida en el celular, el WhatsApp y todo el hueveo. Aquí está la weá, acá está, y esto que me llamó y yo no le contesté, no le quise decir. Ah, dijo, ese es el celular que anda perdido. Y te juro que no entendía nada. Ya, me dijo, ya, muchas gracias, entonces está la weá, papá, papá. Pa, pa. Y yo así como choro después de, ya me dijo, ya, te podís ir. Le dije, yo, ¿cómo me voy a ir? Vaya a dejarme, si usted me fue a buscar, ahora vaya a dejarme. Yo Obvio. vivía en Santiago Centro, bueno, me llevaron a Providencia, se andaba la declaración, y era de Ya. noche, noche. Dije, no, vaya a dejarme. Ya, me dijo, aparte que era bien bonito el comisario. El Rati. El rati. Ya me fueron a dejar, muy simpático, muy amoroso, me dio el teléfono y Si toda la quiero cosa. tomar una tacita de café para que Mira, conversemos del tema. me faltó eso, si hubiera sido más atrevido, debería haber avisado. Después los agarré para el huevo, también al huevo. La cosa es que yo me quedé metido, te juro que me metí a Google a averiguar qué es lo que había pasado, no por el nombre del tipo, sino por la dirección y todo el huevo. A los 2 días salió al tipo con el que yo había Ya. estado, ese día que yo no le contesté el teléfono, Okay. de puro caliente, contactó a otro weón. Ese otro weón lo amarró Ya. y lo amordazó. O le hizo entonces lo que hizo el tipo este con el Gianni Versace, no, o sea, en la serie, que el Y tipo lo amarró y después le puso pura wincha adhesiva en toda la cara lo y para que ahogó. respirara le hizo Y Perdón. lo ahogó. Cassandra lo Oh. ahogó y lo mató. Obviamente que le robó celular y le robó cuestiones. Ya. ¿Y cómo me contactaron a mí? Por el registro que uno deja cuando entra a los edificios. Dale. Yo Ah, dejé el mis tipo datos. vivía ahí. No, no vivía ahí, era un aparotel. Pero en el aparotel igual te piden el registro para entrar. Exacto. Entonces yo di mis datos y pasé Exacto. mi carnet y yo no tenía nada que ocultar. Yo no había Exacto. tenido intenciones de matarlo. ¿Para qué veáis? Yo dije, oh, igual me dio pena. Dije, ¿y si yo le hubiera contestado el teléfono, el weón estaría vivo? Ah, ya. O sea, por una culiada, weón, como yo. Déjalo, si cada uno en su locura el día que te toca nomás. No te O haga sea, mala sangre, ahora digo, por mi culpa se murió alguien, no, niña. no. Oye, ¿cuánta gente nos queda en el chat para que sigan preguntando cositas, que nos cuenten Ya sus historias tenemos medio macabrosas? 118, 118. Ya, pues chiquillos, hagan el aporte también ustedes, los que están ahí, sean un poquito generosos. Por una Compren un culia murió. numerito. ¿Ah? Por una culia murió. ¿Cómo compren un numerito si no tengo rifa? No, pero a la gente que haga el aporte, porque hagan un aporte. Pues Sí, no, tenemos sino dos gift cards. dos gift cards. Dos gift cards. Mira, a mí me pusieron aquí el Fran Vergara, me dijo, te pusiste short así como la Thais cuando le querían quitar el departamento.
Es que uno se tiene que poner chora de verdad. No, es que después ya sí me que como te digo, me relajé. Igual no, ni siquiera me puse nervioso porque no entendía nada. De verdad que no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Pero de repente yo me imaginaba, así como tipo teleserie, te imaginas, ¿eh? Me hubieran echado la culpa a mí de todo y no tenía Ay, como defensa. Claudio, Y sería así ya. como el prisionero y todo el hueveo por un crimen que no he cometido. Después de 20 años te vienen a buscar, no sabe quién no era usted. No, mentira. Qué risa la huevona. Qué fuerte la historia, niña. Para el día menos pensado, sí, es como eso. A mi tía, menos mal que no le hicieron revisiones. Me pusieron que qué fuerte la Qué historia mía. fuerte. No, pero sí es verdad, de verdad. Y cachai que después conversando con otros amigos, me decían, weón, es que de repente pasa que los weones te andan asaltando, lo que hablábamos el otro día, Cassandra, te Sí. andan asaltando y te roban, y los weones calientes por ir con los weones que conocen ahí a la pasada o en el Grindr, cachai, y todo eso, y los asaltan y los hacen mierda. Dicen, no me pueden acusar sin pruebas, Claudio, me dice Pepo Lorca, sí, obvio, porque uno sí pasa rollos después, pues, weón. Se pasa rollo. Y lo que pasa es que es una historia, pues entonces al fin y al cabo es como eso. Una dice, si pucha, si yo le hubiese contestado el teléfono, a lo mejor estaría vivo, o a lo mejor estaríamos las dos ahorcadas, no sé. Es un delito culiar con Claudio, no, niño. En ese tiempo puede ser, ahora no. ¿Viste que la Claudia sin querer anda matando gente? Le hubiera hecho compañía a la Nalí Fontaine en Canadá. No, porque esto pasó antes que yo tuviera el canal, hace años antes. Esto pasó como el 2008, por ahí, creo. 2000, 2000 no, para el Me terremoto, da risa porque 2010. siempre, cuando hablan de cosas de delincuencia, siempre nombran a la Nalí Fontaine. Huevona, me da tanta risa, no tengo idea por qué. Analí, yo le tengo cariño a la vieja, ¿eh? Ah, Me mira, da dice, risa, mira el weón, mira, si él ya. está pendiente del computador, porque el que me está ayudando a hacer la transmisión es Ricardo, que es mi pareja, está allá en el Sí. departamento de Santiago, y él coloca, ahí pone en el chat, ah, ¿en qué hora no es delito? No, ahora no. Ahora no es delito. ¿Por qué va a ser Es que delito nunca ha sido contigo? delito. No, si me está ayudando ahí para poder seguir haciendo las transmisiones. Claudio, en casos de la vida real. Tengo hartos casos así de la vida real, tu Es que casa. nosotros, es cierto, Claudio, quien nos sorprende porque cada vez que nosotros conversamos de un tema, nosotros tenemos una historia de ese tema o tenemos conexión con alguien que le ha pasado esa cosa. Yo creo que uno es lo mismo que pasamos cuando estábamos hablando del incendio de la discoteca Divine. Oye, sí, ese es un tema que queríamos tratar, que en el año 1993, para la gente que no sabe, que yo creo que deben ser súper pocos los que no saben, en Valparaíso se quemó una discoteca gay, en la cual murieron muchas personas de las registradas, porque de las que no hay registro murieron más. Es decir, muchos ni siquiera dieron el aviso de que sus parientes o amigos habían muerto ahí para no dar a entender de que estas personas eran gay. Sí. Eso fue algo terrible que pasó específicamente el 4 de septiembre de 1993. Cuando tú me estabas contando de lo que íbamos a abordar un pedacito del tema, no tengo conciencia del incendio, pero sí recuerdo que con las personas que yo trabajaba en ese entonces en el Paradise, llegaron conversando del tema, que era la Rosalía, que creo que era una de las personas que era como que trabajaba en el circo también y trabajaba en la discoteca Paradise en ese entonces, la Alexandra Jean-Marie, que también llegó conversando sobre el tema y fue muy fuerte en decir cosas que habían sucedido. Porque creo que la gente se tiraba del segundo piso hacia abajo, por donde se entraba, la entrada principal estaba cerrada. Escríbelo, Entonces, ¿tú conociste esa discoteca o no la conociste? yo trabajé al lado de esa discoteca en el Domingo Rosa.
Una cuadra más abajo. Esto era una casona antigua. Una casona antigua. Y de hecho, la Morgan Greenland, la Morgan, creo que ella nos contaba que esa discoteca, la última, cuando estuvimos con ella, era la misma calle donde estaba la Divine, que era donde hacía los Domingos Rosa. No recuerdo el nombre del local en sí. La discoteca, o sea, la calle. La calle. La calle era. A ver, espera, si te lo digo bien. No me acuerdo el nombre de la calle, pero queda cerca donde está la PDI del barrio Almendral de Valparaíso. Sí, pero bueno, quedaba cerca del mismo sector por ahí. Yo, sí. No tengo la información completa porque obviamente yo era más cabra, a lo mejor no estaba ni ahí con las cosas que sucedían en el colectivo en general, pero sí después me fui enterando de historias que había gente a lo mejor que obviamente decían que esto había sido parte del mismo gobierno, que querían tapar algunas colas que iban a entretenerse ahí, hombres tapados que iban a degenerarse, porque siempre en los asuntos gay y todas esas cosas siempre lo han tratado que somos degenerados. Creo que la gente, sí, había mucha gente de Santiago que iba a ese local. En calle Chacabuco, ahí nos están diciendo. Que pertenecían a un grupo social de dinero, que tenía poder en Chile en ese entonces también, y creo que algunos grupos lo siguen teniendo. Entonces, después se descubrió, me decía Claudio, que había sido porque estaban mal conectados algunos cables, pero... Describamos un poquito, estamos hablando de un local. Dale. Un local que no era apto como para discoteca, jamás. Porque estamos hablando de que para entrar al local, tú entrabas por una puerta que era más o menos estrecha y una escalera. Una escalera hacia un segundo y tercer piso que era la discoteca, ¿verdad? Sí. Porque en el primer piso había un local, otro local. Una wea así como que funcionaba de día, como un, no sé. Funcionaba de día. Claro, entonces la discoteca funcionaba en el segundo y en el tercer piso. Pero en ese tiempo la discoteca que la llevaban al Valparaíso me parece que era la Foxy. Lo que pasa es que la Foxy fue después. Ah, después, ya. Fue después. Porque la Foxy también era como la misma. Sí, pero. Exacto, pero fue después. Ya. La cosa es que, por lo que tengo amigos que me dicen que nunca estuvo apta para discoteca esa weá. O sea, salidas de emergencia no tenían. Y bueno, dicen que cuando partió el incendio, la gente, tú me dijiste, pues Cassandra, la gente quiso arrancar por donde mismo entró y las puertas estaban cerradas. Estaban cerradas. Entonces eso era lo extraño, porque ¿quién podía cerrar la puerta si alguien tenía que estar allá abajo? De hecho, hay una persona que yo conozco, mira, no recuerdo el nombre de ella, que hace show todavía, que es peluquero todavía. Y de hecho, en las noticias apareció él, dando el relato. Y creo que ese día, la que estuvo con nosotras, no fue a trabajar a la discoteca. Sí. La Morgan, no fue a trabajar. Sí, dijo que no había ido ese día a trabajar a la discoteca. Sí. Sí, pero fíjense que hubo varias acusaciones, en ese tiempo se pensó en que había sido un atentado, un crimen de odio y todo, pero el móvil también hizo una acusación directa contra el dueño de la discoteca, que era uno de los dueños, creo que era una sociedad, y uno de ellos era Arturo Mazafierro, que después se colocó con la discoteca Divas de Concepción. Y la acusación fue directa, aquí no hubo ningún atentado ni nada, eso lo hizo, hay un, ¿cómo se llama? Un mensaje o un Twitter o algo que puso el Rolando Jiménez, el presidente del móvil en ese tiempo, y dijo que no fue atentado ni nada por el estilo, eso fue simplemente, es que la discoteca nunca tuvo los permisos necesarios para ser discoteca. Todo estaba colgado, todo el cablerío estaba sobrecalentado, estaban no sé qué cosa ahí, los enchufes mal hechos, en una casona que era completamente de madera, una hueá vieja, el chispazo era cosa de segundos que cualquier día se podía haber quemado. Y se quemó, po. Y se quemó y no tenía salidas de escape, no tenía salidas de emergencia, no tenía nada pendiente. Así que fue eso, ¿cachai?
O sea, no hubo un crimen de odio, no hubo un atentado. Las puertas se cerraron porque, según lo que me decía Cassandra antes que empezáramos, la discoteca, como no tenía todos los 100 permisos cuando la discoteca estaba llena, cerraban las puertas para que no llegaran los pacos y no los echaran. Recuerden en ese entonces también, yo no trabajé ahí en ese local. Yo, es lo que uno, es lo que comúnmente en los locales se hace, que a la hora del show, como que cierran las puertas. Claro. Y yo, de hecho, he trabajado en algunos lugares donde se cierran las puertas, como que se, en esa hora del show, como que no se permite la bulla. O, de hecho, tampoco se podía grabar. O no tenían si patente con cabaret. Con un teléfono o algo, o con una cámara, te la quitaban. Entonces, habían ciertas restricciones que el mismo dueño hacía pasar como por... ahora cualquiera puede entrar con un teléfono, pero igual te dicen, por favor, apague la luz, o modo avión, ¿cachai? Pero claro. Que sea sin linterna. Pero uno tiene la capacidad de poder grabar cosas de las que se están viendo. Pero en ese entonces, si hubiesen, hubiesen algún crimen de odio y todo lo demás, se hubiese sabido. Pero más allá de saber o no lo que sucedió, uno tiene que ponerse también en la piel de la gente que quedó viva, de las que pocas se salvaron. Y yo me refiero simplemente al comentario que hizo una de las chicas que yo trabajé con él, que es peluquero, que vive en Viña del Mar. No recuerdo el nombre de él en este momento. Si alguien me ayuda, fantástico, agradezco. Sí, sería genial porque fíjate que la hija de una amiga está haciendo un reportaje sobre esta discoteca, qué es lo que pasó ese día, porque en realidad todavía hay muchas cosas inciertas. Y no sabes es que de hecho la transformista que yo te estoy hablando era muy linda y se parece un poquitito a la Valeria Lynch en su estilo. No me acuerdo el nombre entre la Valeria Lynch o la Vicky Carr. La Dana Berry La nos Dana está Berry puede viendo. saber por ahí. Sí, dice la Catherine Cartier. Ella, corazón de mi vida, gracias. Linda. Ahí colocó el tiro la Dana Berry, la Catherine Cartier. Oye, ella necesito apareció yo en el reportaje, dando necesito, su... Necesito yo el número de la Catherine Cartier porque hay una amiga que la hija está estudiando periodismo y está haciendo un reportaje para su tesis del incendio de la Divine, así, pero necesita conversar con alguien que estuvo ahí. No Exacto, todo. ella estuvo ahí, pues Claudio. Ya se lo di. Ya se lo di. Ah, me encanta, viste, así de rápida son todas ustedes, chiquillas. Besitos para ti, Dana Berry. Espero que la haya Región Pagano conjunto a la Claudia Larson. Y no es, espero verte nuevamente por ahí o por acá de invitada algún día conversando cualquier temita con nosotros. Dana Berry, ¿queréis conectarte? Tú que sabes más cosas. Yo te mando el link, pues te conectas ya. Tiro nomás, gallo. Claudio, ¿me puedo ir a buscar un helado? Sí, obvio. Quería hacer un Ya, helado. Vengo al tiro. Que ella quiere buscar un helado. Güey. Ya, voy a leer un poquito lo que dice la gente acá. Dice Fred. Fue un crimen de odio, dice Diego León. Sí, pero es que no estamos seguros de eso, por lo que te decía de que el mismo móvil publicó de que no fue un crimen de odio, simplemente fue una negligencia. Fue una negligencia y acusó a los dueños de la discoteca por crimen por negligencia. Carlos Eddie Espinosa, hola, una vez llegó un tipo a mi casa para que le leyera las cartas y a los 3 días se ahorcó. El tipo siempre he tenido la duda de que quizás es que le habré dicho algo para que se ahorcara. Le dijiste de que se iba a morir, a lo mejor que nunca iba a tener algún hombre en su vida. Que era la más mátate. Fea. Algo le dijiste, ¿cómo? ¿Cómo no te vas a acordar lo que tú le dices a los clientes? Oye, ¡Qué rico helado! ¿Qué te iba a decir? Pero sabes que hay una cosa que a mí siempre me contaron unos amigos que tenían Valparaíso, que eran más viejos, con ese incendio de la Divine se provocó una especie de solidaridad gay. ¿Ya? Porque, bueno, el hospital que queda más cerca, tú sabes, es el Van Buren. Exacto. Entonces ahí llegaban todos. Llegaron todos. Los quemados, los muertos, los heridos, ¿cachai? Y llegaban. Pero
también empezaron a llegar los periódicos. Para que la gente entienda más o menos, estamos hablando de 1993, donde veníamos recién saliendo de dictadura. Entonces el ser gay todavía era muy condenado, impensable andar de la mano, como por ejemplo ahora en Santiago tú podés ver dos hombres de la mano y nadie se inmuta. Y besándose. Y besándose, pues no apasionadamente, pero sí un besito en la calle, en el día, ¿cachai? De la mano, caminando por San Isidro, puta que escola ese carro, pero caminando y hoy vamos a comprar o anda ahí en una tienda y se nota que son pareja y nadie se escandaliza ni nadie se espanta. En el 93 era secreto, nadie podía saber, porque te podían echar del trabajo, podías perder tus pegas por tus clientes y todo eso. Entonces era muy difícil. Y lo que pasó es que empezaron a llegar al Van Buren y obviamente, como siempre hay, enfermeras colitas, bueno, es que manejan la ambulancia que son colitas, paramédicos colitas, enfermeros y médicos, empezaron a derivarlos rápidamente a otros hospitales. A Santiago, a Viña del Mar. ¿Por qué? Porque los periodistas se estaban juntando afuera. ¿Y tú sabes cuál era la copucha del periodista? Saber quién venía. ¿Quién estuvo en ese incendio? Porque la noticia era discoteca gay de Valparaíso se quemó. Ah, estuviste en la discoteca gay y te quemaste. O venís quemado de un brazo o de la cara. No era cómo estáis de la carita, sino que, tú eres gay. El querer saber quién eran las colas, quién eran las zapas, todo. Exacto, eso es lo que querían saber los periodistas. Mira, y es lo que siempre se ha dicho, mira, a la discoteca va cualquier tipo de gente, sean abogados, sean políticos, sean policías, dentistas, hay de todo tipo de gente en la Viña del Señor, pero ellos en ese entonces era el morbo, el saber. El morbo, por saber, pero te cagaban todo, porque como dice acá Luis Smith, dice acá, el tío de un ex compañero mío de la básica murió ahí. Y la familia se enteró ahí que él era gay y tenía familia y todo. ¿Cachai? Obvio. Hay un documental de YouTube en Incendio de la Vida. Y sí, hay como una especie de tráiler de una película que nunca se hizo. Siempre se ha querido hacer la película, pero los detalles en general de este trágico accidente en sí no se sabe. Porque tú puedes decir, ¿dónde estaba Arturo? Si Arturo Masafierro era el dueño, ¿dónde estaba él? Dicen que murió la pareja de él. Ahí adentro. Sí, eso es lo que han comentado. Él es muy cerrado, no habla del tema. Yo trabajé con él y tuve un pequeño problema por dinero. Sí, porque siempre, para variar. En Concepción. Sí. No, sí, él no habla. Yo no tenía idea de ese tema, así, igual tampoco no tenía. Y no da la cara. Preguntarle. Él nunca da la cara. Siempre tiene a otra persona que la da por él. Sí. Mira, el Hardy dice, divine, siempre es un buen tema para conversarlo en profundidad. Son tantas aristas e información confusa, que se ha esparcido con el tiempo. Qué bueno que toquen ese tema. Mira, el Diego León dice algo. Mira, Hardy, ¿sabe lo que pasa, Hardy y Claudio? Que al final como que se convierte en un mito urbano. Porque la gente una leyenda. En una leyenda. Yo no estoy especulando cosas. Yo no estoy especulando cosas, simplemente estoy hablando de las cosas que directamente de personas que trabajaron ahí, yo lo supe. Y porque yo era chica. Sí. Y hay cosas que obviamente yo he trabajado en discotecas y he pasado. No, y aparte que estamos hablando, Cassandra, igual estamos hablando de un tiempo en que no existía ni el celular. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú me contabas que para ese tiempo estaba ahí trabajando en la en el Cero. Paradise. Claro, lo que es la Cero ahora, en el Paradise. Y en ese momento, a lo mejor, si hubiese pasado hoy en día, que en 2 segundos nos enteramos todos, empieza a llegar los informes, oye, se quemó la discoteca de Valparaíso, está muriendo gente,
Yo hubiera enterado inmediatamente, yo hubiera suspendido el show, que la caga. Ahí no, pues nadie se enteró hasta el otro día. O de repente un llamado telefónico. Oye, se quemó y nadie se inmutó mucho. Ay, no había como mucha cercanía. No, no había. Creo que esas cosas como que como comunidad en sí o como colectivo, uno tuviese que pensar un poquitito en unirnos un poco más. Yo sé que es muy difícil llegar a un consenso, pero de que se puede, y se pueden hacer varias cosas, se pueden hacer un montón de situaciones. Oye, el Diego León dice algo muy cierto. Dice, en Chile era ilegal hasta 1999 ser gay. Era un delito. Exacto, corazón. Y dicen que se te llevaban preso por ofensa a la moral y la buena costumbre. Me llevaron presa. ¿Por sodomía, una cosa así? Me llevaron presa por ofensa a la moral y las buenas costumbres y supuestamente estar borracha. Yo dije, pero a ver, usted me sacó del bar, pero a mí nunca me hicieron un alcotest. Fue esa vez que yo me sacaron del bar y éramos más de 20 personas del bar Yo Claudio, y yo quedé con la François, con la Carla Gerais, quedé con la Yolanda Miller, quedé con Andrés Pérez, quedé el con... El director de cine. El actor y director de teatro. De teatro. Chileno. El de La Negra Esther. Sí. ¿Cachai? Con él estuve. Estuvimos presos, eran 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, como 12 horas. Oye, ¿y cuál era la ofensa a la moral? Que está ahí vestida de mujer. Yo estaba maquillada, recuerdo. Pero nada más. Pero teníamos nuestros bolsos con ropa de mujer, si nosotros nos fuimos con bolso y todo. La François, la Carla, yo, mucha gente arrancaron por los segundos pisos, entre medio. Pero lo que me refiero es que el delito era porque simplemente estaba ahí vestida de mujer. Exacto. Nada más. Porque no estaba ahí culiando en la nada calle. Nada más. No, yo estaba en el local haciendo completo. Mira. Yo le ayudaba a la otra a hacer completo y me tomaba una chela. No voy a decir eso, Fran Vergara, no lo voy a repetir, pero me cagué la risa. Igual que dijo tal vez la Polet estuvo en la disco, por eso quedó tan fea. No. Ay, qué pesado, bro. Por favor, no inventen cosas que no son, chiquillos. Hoy estaba tan rico el helado, weona. Se lo comiste con más ganas. Para que tenía gusto. Es que era de frambuesa, weona, pero tenía como la frambuesa viva. Y estos son... Eso, no, le piensa hacer promoción. Ubíquenlo ustedes. Oye, sí, mira, el Felipe Vargas también dice algo súper real. Ah, lo que voy a Yarauco. Sí. Dice, igual inventaron que muchos artistas habían estado en esa disco el día del incendio. Que Juan Antonio... Dicen que hasta Felipe Camiroaga estaba ahí, po. Ah, si el Camiroaga ni existía en ese tiempo. No, pero estaba de colita cuando era más chica. Cuando era más chica. Decían que estaba la Andrea Tessa, ¿te acuerdas? Sí, la Karen... ¿Cómo se llamaba la pareja de la Andrea Tessa? La Scotty Scott. La Scotty Scott, que estaban todos ahí. Y para encima fue en septiembre, te creo que hubiera sido en febrero, que estaban todos los del Festival de Viña metidos en la web. ¿Cómo se llamaba él? El unicornio azul, ya na 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 na. ¿Oscar Andrade? No, pues ese es que... este es el cubano. Nah, pero entonces, en ese entonces había otro cantante chileno que era estaba recién comenzando su carrera, que era el Oscar Andrade, creo que era. Oscar Andrade. Oye, y el otro... Supuestamente él también estaba ahí. Y el otro que también decían que era el animador, ese que dicen que le encontraron un condón metido en la raja, un Corlay. Ya, el Juan Guillermo Vivados. El Juan Guillermo Vivados. Alexis Maravolí dice, yo me pregunto si los locales en Chile gay, como los pub o discotec, están realmente preparados para este tipo de accidentes. Según mi experiencia, de lo que yo he visto en los locales discotec, ¿qué? Te podría decir que algunos sí y otros no 100%. Es que ahora
por los permisos municipales y todas esas Son más, cosas están más estrictos. Es por eso que la semana pasada estuvo cerrado el Moulin Bar Santiago, porque faltaba un timbre. Creo que el timbre valía como 2 millones de pesos y algo, no sé, no tengo idea. Sí. Era simplemente como una extensión horaria de algo, porque el local tiene funciona como restaurante y funciona como y tiene patente de Cabaret. cabaret para poder vender también expender alcohol. Y yo. Entonces, sí, entonces, y el show. Es por eso que nos parecía también extraño el que hayan pedido un papel que si nosotros abrimos hace 2 meses, ¿por qué no lo pidieron hace 2 meses? Pero Pero son cosas que se van dando en el camino, en al cuanto a fin lo que es seguridad, yo creo, yo y sí, en cuanto a a ver. seguridad, sí, hay cosas que están determinadas, pero que yo haya visto, por ejemplo, en alguna discoteca que hagan así como lo hacían en el colegio, como la operación Daisy, no, jamás se ha hecho. No, no, Jamás. pero tú cuando vas a alguna discoteca o local así que vos cachái que es como un antro, igual te fijáis dónde están las salidas de emergencia por si Sí, acaso. uno ve, obviamente, porque está la persona que trabajó durante 6, o sea, estudió durante 6 años para hacer señaléticas, que son los de prevención de riesgo, son los que tienen que pegar las cosas, indicar la hacha por si acaso que hay que, no sé, cortar una ventana, el extintor y las cosas de agua que estén cerca o una puerta aparte de la que, de la de entrada que haya otra. Por ejemplo, el acero hay que salir por la otra calle. Por la calle que están los taxis, o sea, los autos que se estacionan. No recuerdo el nombre. Por la vuelta. Ah, no me sé cómo se llama la calle, pero No tiene dos recuerdo. Y salidas. de hecho, del camarín, hay una puerta hacia afuera, que uno sale a la otra Es calle que también. tiene dos Tiene salidas tres de salidas. emergencia. Sí. Dos, la que está en el camarín, que dice escape salida, la parte que va a dar al sector de fumadores, esa es otra salida de emergencia. Y bueno, la salida principal, que es la del teatro. Exacto. La del teatro principal. ¿Cachai? No, sí, no, sí, yo he estado ahí cuando han ido los inspectores y nunca le han podido sacar ninguna multa a Don Miguel porque él tiene Imagínate que cuando yo trabajé en el Naxo durante 13 años jamás hicieron operación Daisy. Bueno, se trabajó trabajo. con lo. Sorry, pero esa weá sí que era un peligro con pata. Exacto. Y de hecho nosotros trabajamos hasta con la luz cortada y O sea, con un motor. Tiene otro nombre, tiene un nombre también el motor. los que la gente público que conoció el Naxo, díganos por favor de que no era un peligro el que alguien tirara en la puerta de esa discoteca, que era un subterráneo, Sí, de una. hecho, Claudio, una vez te lo conté, murió un chico, se cayó del segundo piso en un cumpleaños privado del Antonio Galleguillos, se cayó del segundo piso y a la cola la dejaron fuera a botar. Nunca supieron si la cola murió o no murió. ¿Viste? No, pero es Y complicado. así fue, po, así fue el escándalo que hubo, po, si fueron, murieron como 4 personas que se cayeron. Si Pero esa cueva era de piedra, Claudio. lo que yo me refiero es que esa hueá del Naxo, tú en la puerta del Naxo, en la entrada, antes de bajar por la escalera, nos faltaba si llegaba un hueón malo y tiraba una bomba de humo para adentro o una cosa así, no teníais por dónde para Moríamos avanzar. todas. Si esa hueá no tenía La remate. escalera sí era ancha, pero de ahí a salir todas juntas no íbamos a No, poder nunca. estáis locos. Uno por arriba del otro. Sí, Mira, aquí yo creo. dice el Felipe Vargas. Hay muchos comentarios. Voy a tratar de leerlos todos más rapidito para que vamos avanzando. La gente estaba como loca, pendiente de que si algún vecino conocido tenía algún pariente hubiese fallecido en el incendio. Sí, era verdad. Era terrible el morbo. Andan todos diciendo, voy, andáis pasado a humo. Me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, Sí, yo vivía en también Valparaíso. decían esas bromas en los shows, dicen, ¿de dónde eres tú? Ah, de Valparaíso, hoy anda y pasa humo, sí, es verdad. Dice, no, no están preparados los locales, dice Fran Vergara, porque eso quieren que los dueños inviertan plata. Mirko Aróstica dice, bueno, yo cuando empecé a estudiar en Santiago, arrendé una habitación en el barrio Brasil, en una casa antigua de dos niveles. Buen ambiente, muchos gringos y artistas universitarios. El día el hijo de la dueña hizo una fiesta en el primer piso, donde un tipo se puso a bailar
Michael Jackson como cuando un compañero dice, estábamos mirando cuando un compañero de casa le gustó este tipo. Yo le dije que no se metiera con él porque no lo encontraba, porque los encontraba extraños. Después me enteré que era Juan Angulo, el asesino de Zamudio. ¡Mentira! ¡Ah, el Michael Jackson! ¡Tadera, po! Hija, pero asesino es con ese. Ya, Cassandra, deja, no sea gruesa. Gustavo Caro dice, pero me imagino el maricón que igual... se acordó que era la sesión de Zamudio, pero no pudo escribir. Pero me imagino, dice Gustavo Caro, dice, pero me imagino que igual en esos años iban celebridades de la TV a los locales LGTBI. ¿Viste es alguna que siempre vez? Siempre han ido, siempre han ido, siempre. Siempre, siempre han ido y todavía van. Pero ahora menos porque ahora van con la tranquilidad de querer ver. Ahora van con tranquilidad, da lo mismo. Yo mira, yo al yo estaba cuando trabajé en el Mulan, una de las últimas semanas que antes de que cerraran todo o antes de que yo me fuera de vacaciones, conversé con este chico que iba a estar en el Fiebre de Baile. El ¿Cuál de todos? El actor, el Perham, creo que era el Perham, no. ¿Felipe Ríos puede ser? El que iba a ser jurado. Sí, pues sí fue jurado. ¿Felipe Ríos puede ser? El que bonito. Sí, tiene los ojitos verdes, flaquitos, de dientes grandes, crespito. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Ya, muy simpático, de verdad, nos sacamos fotos, hueviamos un rato, lo molesté un montón, porque vos cachai que cuando vienen actores siempre les encanta hablar con las trans, les encantan con la transformista y ver el maquillaje, porque y empiezan a la volada y toda la wea. Pero uno conversa simplemente, no una es que se haga la linda de porque él sale en la tele yo voy a poder salir o porque él es productor musical yo voy a llegar a Broadway. No, fíjate, uno habla simplemente de los temas contingentes. Yo vi muchas veces a la Cristina Tocco, a la esta española que era así, siempre de un grupo que trabajaba donde estaba sí, porque era la dueña del pues, Teatro Alcalá, entonces y de exactamente. Hecho, todos los del Teatro Alcalá se pasaban para atrás. Al Rosa se llamaba Rosa, Rosita. Sí, Rosita. Algo así era, ¿cachai? Entonces mucha gente, la misma sí, Catalina Guerra, sí, ¿cachai? Y todos se pasaban el Tomás Videla. Tomás Videla. ¿Te acuerdas? Sí, en el Capricho Español. Videla una vez me tiró los cortes. La Pasaluca, la Ítalo. La Ítalo. Yo me comí a la pareja, la Ítalo de Valparaíso. ¿Me entiendes? Entonces sí, mucha gente ha ido, no porque sean gente que está en la televisión, de hecho ahora van periodistas. Siempre, siempre se llena. Me acuerdo que al Búnker también iba mucho. Muchos. Sí. Mira, ¿se acuerdan de esa temporada cuando en Éxito había modelo y cosas que hacían show ellos? ¿Se acuerdan? Sí, la generación de Guantito. Ya. Esa generación, después toda esa generación yo la veía en la discoteca. ¿Viste? Me tocó hacer show con esos modelos, con esos... Y yo, pero... Y, ¿cachai? Con el... Ay, ¿cómo se llamaba este chico que era bien guapo? Es que es de la misma época del Cristian de la Fuente. ¿Jensen? Ay. Modelo, Jensen, una cosa así. Jensen. Oye, mira, aquí el Hardy dice que cuando vivía en Puerto Montt, la discoteca que frecuentaba en esos años sufrió muchas violencias. Fueron varios ataques a la disco por neonazis, flaites, atacando todo. Siempre las trans y las transformistas fueron primera línea para defender al público. Aquí le preguntan si acaso tenía un nombre artístico el Hardy en ese tiempo. Dice no, que su nombre era el de su sobrina. Mi nombre era autóctono de la zona. Floripondia, Gerismunda, Caucamán, Cucayaqueo. Ay, qué pesado, jaja, no, ese era el nombre de mi sobrina, mi nombre era autóctono de la zona Floripondia, Gerismunda, Caucamán, cacha. Ay, Dios mío. Entonces tú eres zona, o eres hueona. Sí, pues desde allá. Es allá, sí, por la Hardy. Sí, yo recuerdo siempre ella que nos comentaba de un hotel que trabajaba él allá en
Ay, que yo alcancé a ir, la vi de lejos a la Torre del Paine, y él trabajó en el hotel. Ah, Él es bonito. cierto. Sí, Sí, pues a él. él es. La Rosita Piola. No, no, es la Rosita Piola. No, no, la Rosita Piula, no. Es Esta era una una actriz española que española. era la dueña del Teatro Alcalá. Y tenía un sonsonete cada vez que hablaba, ya Sí, porque sí. ella trabajaba con este español también, que hacía como radio teatro, es como teatro en su casa, una wea así. No me acuerdo. Yo de hecho recuerdo, Claudio, que en una de esas vueltas locas que yo tuve un día, me comí un periodista, po. Y él que daba análisis. El Andrés González te dijo, Rosita Nicoletti. Esa misma, muchas gracias, corazón. Y él era periodista y daba los. No sé si eran las cosas como que venían de libros, de shows, de cosas así. Pero el cola era bien tapado. Y vivía por el sector del Cerro Santa Lucía. Ah, un sector súper hetero. Sí, súper hetero. Y tenía un departamento muy lindo. Muy lindo. De verdad me encantaba conversar con él. Y yo lo conocí cuando yo estaba en el ¿Y teatro quién era? municipal. Espérate, ¿quién era ese? No te puedo decir el nombre. A ver, pero dame una pista. Yo te dije que él hacía, era como analista. Él trabajó en diferentes tipos en casi todos los canales. Imagínate, era como el Campuzano. Un analista De político. lentes, con barba. Después se quedó pelado, pero en ese entonces tenía pelo. Y me acordé de ese puto. ¿Te acuerdas que había un puto que empezó al París, puede ser? Que él empezó a decir que él hizo cosas y todo lo demás. ¿Te acuerdas? Ya, sí. Ya, es casi lo mismo lo hicieron con él, con este periodista. Lo que pasa es que eran tapados, po. En esos entonces yo me refiero, porque él debe tener ahora unos 70 años. Cuando yo lo conocí, estaba en el teatro, yo tenía 17 años, 18 años estaba yo en el teatro. Yo lo Entonces, conocí ahí. di el nombre, capaz que esté muerto. No, si está viva la cola, si la vamos a ver, la vi en el UCB Televisión, que ahora tiene otro canal, tiene otro nombre, no es UCB. Está Ya, viva la cola. te ve más. No me acuerdo cómo se llama la wea, pero ya está viva la cola, ridícula. Y no le quería decir el nombre, pero ya no sé quién es. No, no, no quiero decir el nombre por la maravilla, ya se debe estar acordando ahora leyendo un libro, el maricón culiao. Puede ser el María Ella se quería poner el sutián mío hasta mi más atrevida para actuar. José María Navasal, dijo lo No, llamó. no inventa el nombre, chiquillo, porque no lo voy a decir. Antigua, antigua. José María Navasal, weón. ¿En qué año fue? En el 93 fue Hardy, en el 93 fue 92, 93, algo así. Yo era chica. la Germán Valenzuela. No, no voy a decir el nombre. Ya, yo les conté la historia, pero ella el gusto quiere saber todas las weas. Ah, mira, si ustedes aportan un dinerito, podría decir el apellido. No es chileno. Sí, es chileno, niña. Ah, Es del chileno. sur. Él es del sur. Es muy educado, muy letrado. Tiene lentes, ahora tiene bigotitos con barba, peladito. Me Cuando yo lo cagaste. conocí tenía pelo. Y tenía mejor cuerpo, porque ahora es cual. No. Ya sé. Tuvo un Ah, mal pasar. ¿Ah? Sumatra. Y aquí pusieron, ya sé, Aska Sumatra. No. La Carlos Tejo, pero ese es fuerte, pues no creo que se haya metido con este. No, ¿cómo se te ocurre? No den nombre, chiquillo. Yo le estoy diciendo que aporten un dinero, nada más, porque nos quedan poquitos minutos. Yo tengo hambre. Ustedes saben que cada Sí, vez que tengo hambre termino el programa. sí. Ya le va a dar. Nos faltan 10 luquitas, 10 luquitas, 10 luquitas. Ah, Claudio, yo después te lo digo. Yo después te lo digo a ti, va a decir, ah. ya canté. ¿Ha sido a los saunas? Sí, creo que sí, también le encantaba ir a los saunas. Sí, el hombre era como muy. Muy Y educado, siempre andaba con lentes, siempre andaba con lentes. Y es muy de educado. libros.
Muy Es muy educado. educado. Y es un analista de libros y de cosas políticas y de cosas que van a hablar. Y él tiene toda la corrección para poder hablar y la modulación. Es como muy campuzano. Ah, pero no es Campuzano. No, pues niña, si la cola campuzano es más tapa que yo. Pues niña, se comía los mismos alumnos del Instituto Nacional que hacía la hombre. Oh, ¡Ay, se me salió! Dije, no quería dar el nombre periodista, dije, negra la otra. la Polenfabre, dice, no. Ay, qué mal, ya el Pepo Lorca ya le dio con la Polenfabre. Oye, Ya muy desagradable. córtala. El otro día la Polet estuvo de jurado en el programa de la Samantha Price, así que muchas ¿Ya? gracias a la Polet. La Sullivan, apuesto que fue la Su, no, pues si dijeron No, letrada. si no fue. No fue, Doctor chiquillo, yo no Chapatín. inventen, yo ya les dije, estaba contando una parte de una historia. Simplemente no puedo contar todo, eso va a salir en mi libro, dijo la veneno, y ahí me van a matar. Ya sé, dijeron acá, el perro lenteja de Patio Plum. No, ¿sabéis quién era? El que hacía pipiri, el de pipiripao, el fantasma. El señor Lapi. Antonio Carmen, tan Gonzalo Cáceres, el Pedro Carcuro, la fe Nadie del le ha sapo, chuntado, nadie le ha chuntado, nadie. yo dije José María Navasal, porque era No, ¿cómo se te ocurre? José María Era como el Navasal, padre Asbun de la época. José María Nerón, puso Julio Martínez. Y después incendió Roma por mi culpa, no, niña. Está No. caliente, está enojado. Oh, es que me Oye, dan risa estos maricones. Una trata de poner una historia, de contar algo, pero ellas quieren saberlas todas al tiro. Y no puede ser tan fácil para todos, pues chiquillo, no puede ser. Cassandrich, Cuéntamelo. nos faltan 10 lucas y hacemos la meta. ¿De verdad? Ya, Y pues no falta nada, chiquillo. nada, 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 nada. Porque yo tengo aquí 3, 6, 7, 8. ¿Hablaste con Ricardo? ¿Él los puede ver? ¿O no los puede ver? No, Ah, ya. Oyarzún. No, Paul Ricardo, el que está. Mira, acá, ¿por qué dices chat cinco personas y ya vemos dos? ¿Cómo? Yo aquí en el chat tengo. Hay ¡Ay, me salió la cinco nota! chat, niña. ¿Cómo cinco chat? ¿Cinco personas en el chat? No, hay cinco chat que mandaron. Es que no lo habéis leído. Es que el otro me estaba diciendo que tenía problemas con el audio, por eso me estaba escribiendo en el interno. Ah, ya, es que no entiendo eso. ¿Yo los puedo leer eso? Ah, ya los borré. Apreté el botón y borré. Sí, pues sí, eso es para todos los que estamos nosotros acá, ¿viste? Y te voy a poner hola. Ah, ya, ok. Es que decía cinco chats. Yo dije, ay, pero ¿qué dijeron? Ya. Bueno. No, es que me decían que acomodara los audífonos porque se escuchaba así como. Ah, ya. Okay. Yo lo he pasado regio, Clau, de verdad, conversando de todos estos temitas, que de repente una pasa por alto o que si quedó algo en el tintero lo vamos a volver a recordar. La Beatriz, mira, aquí te están dando todos los nombres. El Florcita Motúa, el Enrique Lafourcade, No. el ¡Ay, Fernando qué feo el Enrique Cristo. Lafourcade, qué feo! La Beatriz Vicencio, dicen acá, oye, bueno, antiguo, Javier Miranda, Raúl Mata, el Negro No. Piñera, el No, Eliseo Salazar, no. El Negro Piñera se metieron en una fiesta, se metieron en una fiesta el Negro Piñera y yo lo sentí tan asqueroso cuando el perrita sacó así y dije, no, mira, no. el Diego León dice que es ese que se bronceaba caleta, no recuerdo su nombre. Ay, ¿cómo se llamaba este que decía en las noticias? El que se bronceaba caleta y las manos estaban bien blancas. Ay, no, no, si no es periodista, que siempre él era analista de libros, que son duras. Ya, porque yo te estoy dando los nombres que te está dando la gente. Julio Sí, pues sí sé, Videla, pero ya no busquen más, el les Patoñate, dije. Enrique Maluenda, ese fue. El Pollo Fuente, el Leo Capriles, el Buddy Richard. El tatín, fue el tatín, ¿te acordás del tatín del muñeco ventríloco? Oh, ya, sí. El que salía con el muñequito que se llamaba Tatimpo. No me acuerdo Sí, bien. pues tiene el tatín. Dios Patricio mío. Bañado. Alfredo No. Lamadrid. No, tampoco. Ya, abúrranse, abúrranse.
La Susi la Marque. ¡Ah, qué asquerosa, no! Diego Portales. El Paul Hammer, dice. ¡No! El Eduardo Cruz Johnson. El viejo que hacía el show de los libros. Ese es el Escármeta, por niña, no. Antonio Escármeta, claro. La Cecilia Serrano, dijo. Oh. El loro del libro de la... Memeducci, la Memeducci. La Memeducci, cuando hacía Contacto. ¿Cómo se llamaba el de... El Mundo, Mundo, Mundo se llamaba? ¿Quién? Ay, si murió el periodista, que era bien lindo. No, era lindo. Pero me encantaban los programas. Mundo 89, Mundo 90, Mundo 80. Pero ese caballero se murió cuando yo era chico, ya se había muerto, po. Hernán Holguín. Hernán Holguín. Ese caballero nació. No, vamos, si no éramos tan chicos cuando se murió. Ese caballero hizo hasta el Mundo 87 nomás y después se murió. Ah, entonces ya murió en el 90, ya, sí. Tienes razón. Yo aprendí harto con ese tipo. ¿Y tú has visto los recuentos cuando hacen ese programa, Cassandra? Sí, he visto algunos. ¿Por qué? El cable y de repente dicen, sale el Hernán Holguín y dice, nos ha llegado la última tecnología, la computadora más avanzada del mundo. Y la computadora tenía menos giga que un celular, weón, y ocupaba... No, pero y era una habitación entera, era una habitación entera de puras guas de luces para que funcionaran. ¡Tip! La modernidad, sí, porque eso era, no ¿Te acordáis de ese juego? ¿Te acordáis de ese juego? El telepón. El telepón. La wea no debía ni una... Imagínate, ahora pasáramos pegados con ese juego, a mí la hora. Ahí perdí todo el plan, jugando. Time más, weón. Pero de verdad, era como la última tecnología del momento. Falleció de cáncer, sí, pues falleció de cáncer. Falleció de cáncer, por chiquilla. Ay, weona, que son pesadas las weonas que me hacen recordar de mira, cosas que yo... Mira, la gente, el Gustavo Caro te está diciendo, ese mismo juego que jugaba y cuando hiciste el secretariado computacional con mención en Windows 1. Exactamente. Y estoy hablando del 87. 86, sí, era chica, que son pesadas. La Susana Rocatagliata. Están colocando todavía los nombres acá. La Susana Rocatagliata, el Mascolodro, el señor Mandiola, el Nano Holguín. Pero nadie ha dicho el nombre, nadie. Jorge Evia, Eduardo Frei, Papa Cata Colores. Dice, el negro Piñera tiene un culo gigante, ¿será plástico? No sé. No, es que hay, sí, se tiene como el culo gigante, pero, ay, no, es que él es asqueroso, chiquilla. ¿Verdad? Y cuando te habla como que te tira una baba, no sé, sí, tiene el rico el olor de perfume, pero es que es entre su gorro, su pelo y su labia, es como, esa cosa, no. Él como, ¿se acuerdan del monito ese que decía, my precious? Es como eso. Ah, ya. La Scotty Scotty. Bueno, es el Oscar. ¿Qué está diciendo que está ahí con la Scotty Scott? No, yo no. ¿Cómo se te ocurre? No. Esas eran otras. Mira, ¿saben qué? Si yo me acuerdo del nombre, lo diría, pero no me acuerdo del nombre. Yo ya dije todos los tips que podría haber dicho. Mira, si quieren saber con quién anduvo el Scotty Scott. Anduvo con Andrea Tessa, pues decían que era con Andrea Tessa. Vean todos los que ganaron el Festival de Viña con la Scotty Scott. O el Festival de la OTI. ¿Cómo se llamaba esa cantante rubia que era como muy Rafaela Carrá, te acordás? Que bailaba y toda la puta. La Irene Llano. La Irene Llano, po. Oye, era soñada esa niña, esa señora. El sí. Otro día en el centro se me acercó, yo estaba con la Maisa y estaba el otro día, hace meses ya atrás, pues bueno. O sea, antes de pandemia. Yo estaba con la maíz. ¿Qué te dijo? ¡Eres! Ay, ¿cómo era el tema? Espérate. Era, ay, si yo no lo hice sé. El tema. Se me acercó, ¿sí? Y me dijo, mentira que la estás vendiendo. No, le dije, yo no la vendo ni cagando. Estoy esperando un amigo, nomás que venga. No. Y después le dije yo, igual la admiro.
Ah, y ella se acercó como. Yo la conocí a ella, Claudio, con la Beatriz Alegret. Ah. Tomamos desayuno y todo, pero ella era como muy. A ver, ¿cómo te podría explicar? Era como muy de Providencia, como rubia de ojos azules y miraba así Sí, como. po. La Y se mujer. decía, la Betty me dijo que se decía que andaba con el tipo, con el periodista de la cuarta, con el viejo que murió. No el viejo guatón, no el Guillermo Zurita, no, no, otro. Que tenía como unas patillas blancas y las cejas gruesas. Puta, nunca, yo siempre doy la historia y no me acuerdo de los nombres, weona. Está igual que yo, no me acuerdo los nombres. Pero bueno, si la gente aquí se lo sabe, si la gente va a Una saber. promesa de amor, de eterno amor, una promesa de amor para De hecho, siempre. ella cantó los temas Una de promesa como de dos o tres amor, teleseries. de eterno amor, fue una promesa de amor para siempre. ¿Esa era o no? Sí. ¿Era de una teleserie o no? Era una teleserie. Y cantó dos o tres temas. Sí, era como, a ver, estaba la Soledad Guerrero, la Irene Sí. Llano ya llevaba tiempo, La Miriam estaba Hernández. la Miriam Hernández, que era una actriz como que, o sea, una cantante que venía recién saliendo, como que más chiquitita. Ay, ¿cómo se llama esta otra vieja? María Inés Navellán. Ya, la que te, Ay, la Mónica de Calisto. Mónica de Calixto también, que ella era también como era entre bailarina. Sí, era como esto. Este era así, era su hit. El único que tuvo. Sí, tenía otro más, porque yo la vi trabajar ahí en el ¿De Salto quién del eres? Laja, en un festival, con el Luis Jara y esta vieja culia alcohólica, que tenía un hijo que era cura. ¿Quién? Era narigona. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Qué La teleserie era esta? ¿Te Gimonetti. acuerdas? Tatiana Bustos, dicen por acá también estaba. Tatiana Busto también. Pero la ¿Quién? mujer era bella, bailaba y todo, era estupenda. Esta, la Irene Llano Sí. se mantiene, niña. Si yo te digo que la vi la otra vez, se mantiene igual la vieja. Sí. Pero ella anduvo con ese periodista de la cuarta. Mira, después me voy a acordar. Hay que ver cuáles fueron los directores y cosas de Mira, periodistas de Chechu espectáculo. Irane. ¿De quién? Te comiste al Chechu Irane. No, ¿cómo se te ocurre? Al Carlos Aliste, dice. Pero yo Oye, no. conocí a ese Cigane, conocí a Hermógenes con H, conocí Toda a esa este la cantante, bohemia de el la. Juan Antonio de Rosa, a la María Inés Navellán, a la Irene Llano, mucha gente que era del éxito por la Beatriz Alegre, cuando ellos iban al sur a puros festivales, al norte también, en la Lo minera. que iba a decir, en ese tiempo era como que todo este tipo de artistas hacían revistas, po, y hacían Exacto. giras. Mira, ahí están el Alexis Marabolí y el Felipe Vargas, nos dijeron, es la canción de la teleserie que se llamaba A la sombra del ángel. Muchas gracias, corazones. Tan diablos ustedes, oye, me encantan. Pero si son tan diablas, ¿saben que nos faltan unas luquitas para terminar a hacer el tope? Sí, porfa, mira, sabes que espérate, Por fin. déjame revisar. Es que el celular aquí, bueno, de los 4G, ni en cuenta, niña, porque donde vivo como que el WOM no funciona. O sea, donde estoy acá en la casa de mis papás. ¿Te voy a quedar toda la semanita? No lo sé. Ah, ya. Pero Puede al que llegue. menos, ¿hace cuánto tiempo, Claudio, que no los veías? De marzo. De más harto. Y la perra con suerte, yo creo que por eso estaba ladrando, porque con suerte se acuerda del hijo, pues, weona. No, si está, si ya se agarran ya entre los dos, pues no se soportan. Ah, ya. Pero No, no, cariño, tu mamá también, y de repente, o sea, viste que ahora tu porque. mamá, pregúntale mañana, mamá, metí mucha bulla, te va a decir, hoy oh, se hablaba tan fuerte. No, si están despiertos viendo No, y tu películas. mamá te va a decir, ya, termíname la historia que cuando yo entré y abrí la puerta no la contaste. Oye, ¿qué te iba a decir el? Pero si mi mamá te conoce ya, pues. Ya, sí, pues sí sé, sí me ha Y te saludado diré también. la señora. La señora, pero mi amor, sí, no soy señora, yo soy una suelta, una callejera.
Parejo de edad, pero soy una guacha, corazón Ya dividido. sé, tanto colgando, ya sé. El Eduardo Figueroa Briones. No, no fue. 3, 6, 7, 8, 9. Ah, ya. Estamos, Cassandra. ¿Ya estamos? Sí. Pero Ay, déjame cariño, leer. de Primero verdad. déjame leer todas las opciones que mandó la gente, ¿eh? Sí, por supuesto, dale, dale. Ya. El compadre Moncho. No, No. asqueroso. Oh, Puedo ir sí. dando puedo ir, tú me vas Sí, diciendo nombre, obvio, yo obvio, te obvio, diría obvio. el por qué no, ya dale, dale, juguemos. ¿La Pati Maldonado? No. No, maraca, si supuestamente ya se iba después del apruebo, todavía no se va. No. Mira, él. Hoy la gente se está acordando de pura gente como de esos años, weón, de la gente antigua. Ya ves, dale. El Chino Navarrete. No, porque le faltaba una orejita, no. Oye, el Chino Navarrete colita, pues siempre anda con su pareja para todos lados. Ahora, pero en ese Ahora. entonces no, ¿te acuerdas que él siempre contaba esos chistes de colita? Todos tapados, pues, en ese Todo tiempo. tapado. ¿Quién más? El Carlos Aliste. Dice el No, Carlos qué dura la Carlos Aliste, qué porfía. Alexander Fenty dice que el Carlos Aliste le puso el pico en la teta y dijo que era consagrada. En el consagrada. De veras que dijo que te había puesto el pico entre medio de la teta. Mentira. Así dijo, ¿te Qué acordáis? ordinaria, ordinaria, jamás lo hizo, chiquillo. Jamás lo hizo, por favor, no inventen cosas que no son. Cuando yo me muera, digan un montón de sartená, pero Es que yo en mi vida he hecho eso. ¿Cómo se te ocurre? son parte del humor de que salían en Sí. consagrada y le seguían la talla, ustedes se seguían el juego y toda la wey, Es por eso que la gente piensa que nosotras somos pareja con la Claudia, ¿vos cachai? la gente. No, es porque siempre seguimos la talla. Si la única vez que nos enojamos en serio fue el día del charchazo. Ese día. El día ese fue el Mr. Marge dice Pancho Puelma, ese. No, el Pancho Puelman, no, no me gusta. Él era muy drogadicto, no, 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 no. Mira, yo me voy a acordar del nombre. Resulta que ese periodista lo invitaban de repente al canal, al Mega, siempre iba al Mega. O a veces estaba en el 7. Oye, Pero era como. raca, dice, ya sé, es Héctor Belis Mesa. La cosa es que uno no sabe en qué ¡Ah! momento se puede topar. ¿Qué No tengo idea de quién es. cosa? Mira, aquí dice el Pepe Lorca, ya sé, el Alejandro Mae. ¡Ah, no, qué asquerosa! Yo dije que hablaba bien. ¿Quién es que no sé quién es? Caíste, Romanini, caíste en tu propia trampa. No sé quién No, me es. da risa porque faltan todavía, si la gente tiene que adivinar. Chiquillas tienen que adivinar. Espérate, yo voy a buscar quién es ese weón porque te juro que no lo había escuchado nunca. Yo sé, sabes que las tengo a todas, me encanta porque las tengo aquí, aquí, aquí. Están todas buscando qué periodista era. Que son intrusas las chuches de su madre, weona, de verdad. Pero me encanta porque eso quiere decir que están pendientes de todas las estupideces que nadie se plantea. Ya sé quién es ese tipo. Yo era tan chiquitita, pero bueno, no caí, no caí en las redes, no caí, no caí. Era muy chiquitita, pero diabla siempre. Y Muy recuerdo. Y sabes alfa. que yo recuerdo. Lo vi dos veces, porque fue en su departamento y después en el teatro. En una función. Muy letrado, muy letrado. Sí, pero no, es que a lo mejor le gustaba a la gente así como fuertecita. Yo era acá. Y yo creo que imagínate, yo tenía el pelito hasta por acá, hasta por el hombro, me imagino. Y ¿Quién, fuerte, tú? con un cuerpo estilizado, cero guata, piernas maravillosas, una cabra chica, 17 años, 18 años. Ah. Fresquita, apretadita, bonita, intensa. Vente. Sí, No, pues, y pero no yo, es tan de hecho. viejo.
No, es que en ese entonces se veía bien, porque yo, Claudio, recuerdo que yo caminaba hasta Miraflores para tomar la micro. Después del teatro, de las Estoy llegando. clases, caminaba del teatro hasta Miraflores, po, pero la micro paraba a otra cuadra. ¿Entiendes? No. Y la Y me iba cosa a es dar una que vuelta para arriba. me lo topé dos veces ahí. Eso fue. Y esas conversas, esas cosas, yo no, no. En ese entonces no fumaba, no tomaba, nada. Sanita, rosadita. Sañita, por eso te digo. Ya casi, ya Ya, vamos corazones de mi vida, un terminando. Ya lo besito. último que dijeron acá: el mandolino, el León Chester. ¡No! No, una cancha así lo matan. Dice que Menos no mal que tanto. no dijeron la Guatona Candy, porque esa es otra historia. Les tengo acá un CD de la Guatona Candy que les voy a regalar, pero les voy a contar cómo me lo regaló. ¿Qué? Ah, próxima semana. Va a quedar negra la puta, porque yo ahora voy a hablar. Ya, Obvio, oye, hoy va a quedar negra la Guatona Candy. bien negra nomás Negra. que quede, porque Negra nomás, ¿qué me puede interesar a mí? ¿Qué me interesa a tiene mí? fama de ser bastante pesado, sobre todo con sus compañeras de trabajo. Sí, y de hecho está firmado, por si acaso. Lo tengo firmado el CD. Pero Claudito, agradezco siempre y vamos a tener una sorpresita con una. ¿Lo decimos o no? No, mejor no. No, después. Con una transformista que lleva bastante tiempo en el ambiente, que se perdió por un tiempo, me la volví a encontrar. Está trabajando conmigo, haciendo otro tipo de trabajo en el local. Así es que la vamos a tener de sorpresita un día para que se conecten con nosotros y creo que va a ser la primera semana de diciembre. Hola, sí, antes de la quincena, por si acaso. No hay problema, será la transformista enmascarada. Sí, eso. Ya un besito. Nos vemos, corazones de mi vida. Buena semana. A Un darle con todo, besito, concha tu muchas madre. gracias a todo el Chao, chao. mundo. Nos vemos. Chao, gracias Ricardo. Chao. Chao, Voy a chao. apagar la lámpara. Voy a apagar la lámpara. Ay, sí. Chao.